dentro una cancha con Chutumá. Open Drive. Lo primero que tenemos que hacer es ir al equipo, pues yo depende del sistema operativo que tengamos. Hola, amigo de YouTube, soy Puri 3P. Yo le vengo a decir algo que ya me comentaba. Mirando derroche de semen. Entonces le dijo que tenía sida. Podemos ver figuras. ¿Sí? Puta, que estoy caliente. Pero ¿quién concha era Serpias? Pero weón, cállense, la voy a empezar al toque. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. De Yoda hasta Germán,
No me importa quién funde. ¡Funa, funa! En cualquier red social. No me interesa por ser reina. Igual, dame algo pa' funar. Dame algo pa' huevear. Venga, esta funa acá. Fama, fama, máxima. Me gusta pensar que las funas solo son material. Para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Con machistas, estafadores, vergas, hueones despechados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, ¿quién chucha es Serpia? Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas, sin fea mierda. Chanchate tu humanidad completa. Volvamos a ser monos en Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esta funa acá, fama, fama, máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huelear. Nos vamos a ser monos en Radio Funa. この番組はご覧のスポンサー提供でお送りします。あらあら、Miguel, oye, no sé qué buena que estás acá. Hola niños, aquí Sans Undertale. Espero que estés pasando un buen momento. Caballo. Sí, ¿qué tal, gente? Ay, hablando de caballo, tengo mi llaverito de Mapu. Ya no sé qué está hablando. No, claro, sí, ya no se voy a la mierda. Ahora el Carlos habla inglés. Hola, pa' weonao. Buena, pues concha tu madre. Me faltó la música. Ahí está, ya mejor. Pense. What the fuck is this? Oh, jeez, oh my god. Pongo la música y al mismo tiempo saludamos. Ah, no, ya pusieron la música. Bueno. What the fuck is this? Si puse, no saludamos, listo. Nada que hacer, chao. Sí, sí, eso. No hay programa, gente, lo lamento. No hay programa, no. Ahora, a las 3. Un, dos, tres. Buenas noches. Buenas noches. Cantar cumpleaños feliz, güey. Gracias, Jotemon Leo, por la suscripción. Tremendo. Genio. Defunado. Ahí está. Puta, nunca cambié el imagen, güey. Está la. Nunca cambié el imagen para descargarle. Ya, pues. Ah, también. Un pibe que se suscribió mientras... Ay, aguante la Scarlett. Sí, un pibe que se suscribió mientras estábamos al principio. Dejan de suscribirse cuando no estamos hablando. No se suscriban ante el programa, que son hueones, ¿acaso? Son hueones. Sí, ya, son hueones, pero no están hueones, pues. Suscríbanse después. Bueno, nos ven, boludo, míralos. Tengo que ser hueón, no, tengo que ser hueón. Ay, decían, señor, una vez. Soy hueón un poquito. ¿Yo vengo aquí a ser hueón? Sí. Voy, no, hueón, me perdí el opening. Ah, se van, no, se perdieron el opening. Ya. Nabo. ¿Cómo andan? Hola, Berlín, un saludo. Andamos como el pico, sábado y la noche, y no que estén en la web de programa, güey. Esa canción me hace recordar, no sé, cuando subo de nivel en el Mario. El bicho, cuidado. Elige tu stat HP, MP. ¡Ay, sí, impostacho! ¡Otra vez! Sí, sí. Toma mi bigote. Yo iba a decir algo. Tenemos a alguien muy especial en el chat. Es un tumor. Sí, listo, ya están los chistes. Miren, me voy. Está pasando el cambio. Ahí viene. Ay, no, Mayser. Ya aquí quería mostrar una imagen. Y el Discord me anda como la mierda. Así que no está la imagen. No hay imagen. Discord, de verdad, está muriendo. Chicos, chicos. Silenciar conversación. Ahora. Ah, gracias. ¿Qué? Silenciar conversación. Listo. Ahora sí, vamos a ir. Importante. ¿Cómo están este hermoso sábado? ¿Qué día es hoy? ¡El 17! ¡Hurra! ¿Cómo están la mañana? 17, boludo, y todavía sigo en la fama. Mandaste la imagen. Pongo abrir original y es como un décimo de la resolución original. Creo que esta no es la original. Entonces dice, finalmente usa el día con Radio Funa. ¡No! ¡Nos pongan al día los programas!
Los primeros programas son una mierda, weón. Una verga. Son los últimos también. Sí. Ver, pero no también. Y por eso, oye, estamos acá en la secuela espiritual del primer episodio. Oye, Fluffy, ¿no podéis poner el Peridot en la pantalla? No, mucho de vale. Así, todo con Peridot y demás, somos el número uno de VTuber español. Qué triste. A ver, ahí se acabó, se está alguna. No hay mucha competencia. No. ¿Quién tenemos? Es cierto, no deberías decirlo. Sí. Bueno, hay que ver los 5. Basta, en serio. Aquí de competencia. Mía Papica, vale callampa. Mira el programa, por favor. Lunaria, vale callampa. Mira el programa, por favor. Tomate, guachito rico. Saltibet, vamos a ver. Saltibet, Quick, trans. Adiós, idiota. Un trámite. Iron Mouse, ¿quién es esa? Creo que el Fluffy la rompió el orto. Pero hasta ahí. Ese culito está mi nombre, oficialmente. Canon. A ver, cabrón, sé que les gusta el Yerma Sus, pero... Okay, rat. Bueno, las imágenes no cargan, así que por mientras van a tener a la Peridot. Ahí está. Ah, no. ¡Venga la Peridot! ¡Que pase la Peridot! Es muy importante. Después, en el futuro, van a decir, ¿cuál episodio era este? Ah, el episodio de la Peridot. Buenísimo. Este el episodio de la Peridot. Increíble episodio. Así el Wanka, cuando haga el recopilatorio de los episodios de Radio Fuera, tengo que poner esta imagen para que... Esta imagen. Sí. Cambia el nombre a este episodio por el episodio de la Peridot. Lofi, yo te mandé un montón de imágenes y la única que guardaste es esa. Sí, la más importante. Es que Papulince 97. Sí, ya vos, cabrón, si no hacer el ASCII en el chat, úsenlo bien, po. Son weones. Perro culiao, no saben ni spamear estos pelotudos, la puta madre, por eso nos miran, chabón. Miren, con seguramente miran mi tubar. Tenemos que trabajar, boludo. No, o sea, oye, son unos forros. 12-3 enfermo, culiao, concho de tu madre, tamo. Tengo que irme. Soy origen de esa imagen culiao, de pero no me voy a quejar. Realmente me gusta. Ah, es un video. Listo, crearon las imágenes y no las voy a poner todavía. No, Dios, bueno. A ver, voy a tirar el ASCII, sí, así. Joder. Ese sí. Ese es un buen ASCII. No, ese no. Ese no. No, ese no, no, no. Venga, feo. Mira, sé bien qué cosa bien se hace, pero men... Man, tíralo bien. El Among Us. El Among Us. Creo que el Among Us sí, está con delay, así que no van a saber. El Pokémon a China, bien. El Among Us, mal. Mal, 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 mal. El Among Us, sus. A ver, tú, te voy a banear. Listo, podemos continuar con el programa. Ya, el chat dice sexo, ahora vamos a mostrar en tu canal de VTuber, lo que faltaba. No, espera. Vamos a comer y dormir. Listo, ahora somos... Oh, listo. Ya, ah, y ahí este meme, mira, ah, la Peridot, te está chupando pico. Ay, qué idea. Ah, me mazo. ¿Qué meme viene ahora? No, la que... Peridot de nuevo. Ah, me mazo. Para, ¿qué una VTuber japonesa levanta las piernas, listo, yo lo hago también. Ah, que ahora está de moda el meme ese de la correa, ¿no? Bueno, también la voy a poner. Hola, buen día, aló, quiero reportar un memazo. Quiero reportar un memazo. Ay, carabinero, me voy a reportar un memazo. Efectivamente, es un memazo. Y después no sé cómo diríamos eso, mamá está presa y se fue toda la chucha. No sé cómo caímos en eso. Se distorsionó un poco el meme, sí, la verdad, Pero bueno, Fluffy, ¿puede ser que algo cambió? No. ¿Hoy? No. El programa es igual de venga que siempre, porque ¿con qué partimos? Among Us, putear VTuber, meme culiao malo. Among Us. Culo de mona china en el chat. De hecho, la única diferencia es que, para aquellos que no saben qué guay está pasando, es que estamos pasándonos por el pico de la pauta, ya que es la sección favorita de todos. ¡Los niños de Radio Funa! ¡La bella! ¡Qué pasa, la bella! Porongos. Bueno, ya pueden dejar de creer que es gracioso y empezar a manear a los que empiezan a tirar ASCII. Ya me tiro pelotas llenas. No, porque bueno, así está bien. No tenemos que ir en concert. Barra van de Megahorn. No. 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 Mira, si el chat es pura mierda, pero que siempre no tenemos que leerlo. Y nunca leemos el chat, así que nada ha cambiado realmente. Sí. Pero ¿sabes qué ha cambiado? Oye, ese monito está un poco raro. Podemos tener un XD en el chat. Un XD en el chat. Pero, ¿qué es este XD, señores? Pero,
Sí, pero... Che, no me desquide el chat, hijo de puta, dale eso, eso, venga. Ah, sí, me encanta esa lengüita, oh, sí. Ah, dale, Marta, dale, dale, Carla. Está rico. Ay, que le falta ese nuevo más líquido. Si no estuviera en vivo, Miguel. Un poco más de sudor. Dos gotas más de sudor. Ese mod, me dice. Finalmente ha puesto a nosotros ese XP, weón. Le faltan dos gotitas de sudor. Para mí, no, le faltan dos gotitas. Eso es ilegal, las gotas de sudor estas son ilegales según Twitch. Gracias, Tilan Rocket Power, por la suscripción. Fuiste entrado. Tilan Rocket Power. Esto fue muy de la gasa para tomar. Parece bien. Una vieja. Coderían los antiguos hawaianos. Paren con la buena. Y si no está buena, me voy a enojar. Arre que sí. ¡Ay, está re buena! Me echaste y no me invitaba gente para la próxima. Si no, Emilia me habla. Bueno, antes de que caigamos de nuevo en esa deconstrucción de mierda, bueno, vamos a mandarle un saludo especial, porque sí, lo que está pasando, finalmente, ¡bravo, concho tu madre! ¡Tenemos los nuevos emotes de Rayo Fura! ¡Ay, qué! ¡Vamos, que se pudo! ¡Wow! ¡Pero cómo es que están tan buenos! No sé, amigo, yo estoy acá limpiando mi water nomás. ¡Todo esto es obra! El profesionalísimo artista conocido como el chat, no me deja ver ahí, no, el chat, 16 and pregnant beats, no, guitar, no. Hero, un aplauso, buenísimo, aplauso. A Knuckles, gracias por tanto. No, cada uno es para un momento. Cuando te querés borrar de alguien, usas el Hunter. Si querés ser un Hunter, usas el mío. ¿Y dónde está el Carlos? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Soy el Pogerspo, weón! ¿No te das cuenta? El mono, weón. Mira, es tan fácil como ponerle a alguien que viste el emote, le pone anteojos negros y listo. Y listo. Sí, ¿sabes? David Hero en Twitter. Díganlo, por favor. Es para ahora todo el chat diciendo 16 Big Hero, te chupo el pico, ahí, listo. Dígame. Sí, todos. Es para mí el chat. Ahí, denle. No, no, ese no, pueden, pueden seguirlo en Twitter. No. Ahí está, pueden seguirlo en Twitter, son buenísimos. Ahí está. Ahí está. Bien, comisiones. Siempre quiero. Hace muy buenos emotes, man. No, pero. Fuera de meme. Nosotros que estuvimos trabajando con él, es un señor súper profesional, súper rápido, atento a todas las cosas. Le pedimos que haga cambios, te hace los cambios. Le dijimos, señor, quiero una Loli espacial VTuber haciendo una Hegao y el chabón no cuestionó. Fue. No, dijo, es que, ¿qué versión quiere? ¿La Pinel o la Colón? Lo peor es que nos dijo. Bien, entonces yo le hago el mejor agregado del mundo y ustedes si tienen problemas me avisan y yo lo cambio. Y yo lo cambio, sí, sí, sí. Yo ya metí los límites, vos tranquilo, rey. Y efectivamente, ¿qué fue lo que pasó? Todas las líneas posibles de. ¡Un conchetumare! ¡Gracias, la cara de la suscripción! ¡Gracias, Nana! ¡Se nos suscribió el Quila! El que hizo el video en el proyecto Z, esa película que se convierte en un carrete. No voy a ser proyecto ahí, weón. Puta, no, weón, ¿pero vos sos Quila? Ah, de la mierda, weón. ¿Sabes que después de este video fui a jugar LOLcito con el Pito un rato? Y empezamos la partida y esos fueron los dos primeros comentarios que vimos. ¡Vos sos el weón que hizo el video Pokémon! Y era como, conche tu madre, no, que tengo el chat bloqueado, weón. Es que no fue la primera vez, yo me acuerdo que también wow, gracias. Gracias. Yeah. Yeah. No te voy a decir no y ganaste. Literalmente nos acaba de hacer un descuento el pibe. Un descuento, porque es Robert. Gracias. ¡Qué bonito! Gracias por tanto. Y tenemos tren del Skype, así que aprovechen si quieren estos tremendos emotes para spameárselo a esa VTuber que se quedó dormida jugando Among Us y decir, el momento perfecto para spamear el XD. ¡Suscríbanse ahora! ¡Suscríbanse! Y hacer la mera del chat y ahí en ese milisegundo, ¡pum! 20.000 AGOs de ella. Y ella va a quedar. ¡Ah! La concha de su pelotudos de nuevo. No, de nuevo, rayos fúbicos. Siempre echándome la bola.
Además, lo que tenemos ahora es el primer set. Después se vienen más. Yo, de hecho, siempre he querido destacar el hecho de que cada vez que llegamos con el emote a wear a Nimu, que la del emote, ¿no? Me da risa que tu reacción jamás es como puta la wea que paja, sino como chucha, vamos, weón, y comienza a cagarse en la risa. ¡Ole, Fakigos! Una copada a la señora. ¡Ah, sí! Ahora que lo pienso, van a venir más emotes porque cuando pedimos esto aún no éramos partner y ahora tenemos como 50 espacios y no sabemos con qué mierda llenarlo. Sí. Así que tremenda que apuesta pensar. Que van a hacer si se suscriben ahora. Ya, ahora. Pero ahora, ¿qué ahora? Lo usar cuando era partner y encima era como, bueno, vamos a tener que tener la discusión de cuáles van a tier 1, cuáles van a tier 2, porque literalmente no teníamos espacio. Ahora, va, tiralo todo, rey. Tira todo, tenemos emote para poder transformar al Quick en un mono para esto. Y miren lo que nos dan ahora. Y el Quick, yo soy un mono, March. Ya sé. Muy bonito, la verdad, muy bonito, buena. Gracias a Disaving Zero. Cobra barato el señor, así que lo pueden tirar. No, debo hacer chistes de tu vieja. Uy, yo conozco ese. Sí, yo también. Kaito, eres del Discord, weón, por favor. Buena soy, Bosma. No me hagas hacer esto cualquiera. Gracias por suscribirte. O sea, 7 meses, hermano, estamos a 2 meses de tener un hijo. Bueno, pato cualquiera. Dame un pato cualquiera. Tremendo el pato cualquiera. Ay, un papá. Ahora eres un pato. ¿Cómo le gustaron los emotes? Ese es el buen de los torneos de la tarde de los choros, weón. Sí, el mismísimo. Bien. El mismísimo. ¡Ah! Va a revivir a los maestros. Que va a venir. Ya saben quién. No, no lo sé. ¿Qué? No. ¿Quién tiene que venir? ¿Dijiste la alguien un poco robótica? Mira, estamos en ese punto que hasta se volvieron los chistes del programa, weón. A ver, pero Mister, ¡a recordar los chistes! ¡Seguro son muy buenos con las chicas! No. ¡Lo único que tengo chica es la fija! ¡Ya basta de repetir chistes! ¡Toda la semana lo mismo chiste! Ya, weón, vamos a recordar, a ver. Lo único que tengo, chica, es un show sobre nada. ¡Qué bueno! ¡Cállate, mierda! ¡Hay que celebrar que tenemos una VTuber acá en el chat! ¡Tenemos una VTuber en el chat! ¡La mejor VTuber latinoamericana! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Todos los chicos míos que repiten a la semana, weón! ¡Copien y peguen esto y listo, listo! ¡No tengo que hacer nada más, weón! ¡Ahí tenemos toda la pauta culiada, weón! ¡Flojo de mierda, weón! ¡Lo odio! ¡Vos me mía y yo te sigo! ¡Vamos! ¡Horny, qué buen amigo que tenés! ¡No sabía que eras influyente! ¡Ah! ¡Devuélveme la hijo de puta! ¡Es mía! ¡Mi biografía! ¡Speedrun, Rayo Funa, All Meme! All Meme Percent. Aquí es donde insertan un meme gay donde gay con el Hunter. Ya, listo, ahí están todos los memes. No, eso es lo que tú quieres que hagan. Hurra. Ay, hola, Mune, te quiero. Quería mandarle un saludo al compadre Transformer que está en el tanque, creo que años hace poco. Al compadre bueno, Transformer, por eso es cualquiera. Pero sí, por eso él sabe quién es. Él sabe. La buena está también ahí por ahí. Está el mundo, genial. Por ahí están todas. Está la mejor de VTuber de todo. ¿Cuándo patentamos eso, boludo? Bueno, estaba ahí expulsado, weón. ¿Qué cosa? Se lo expulsaba, weón. ¿Cuándo le hemos estado viendo esto hace rato? Soy un ebrio, no sé cómo hago las cosas. Mira, está el bien en Spaniard. Ah, lo siento, BT, pensé que había dicho transformista. Sí, tú eres el único transformer. Lo mismo. Sí, sí. A ver, podría ser cualquiera. Sí, en este caso podría ser cualquiera. Pero el BT es único. B alta, no V. Ahí podría ser cualquiera. Vamos a tener que traerlo. El único VTuber del hombre que vale la pena. Lo dije. ¡Pum! 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 Tremenda bomba. ¡Pum! Y el... Increíble. Mi cara cuando VTuber. Sé que mal el tiempo, ahora que tengo las imágenes de la pauta. ¿Cuál era? Era este, me estoy regando. Sí, me da mucha risa el caso de que el Citizen Beat Hero hizo el emote del Animu. Y Twitch dijo, no, esto es un ajegao, no se puede. Tengo que decirle, oiga tío, no puede rehacer. Y es como, de verdad, ni se inmutó. Un día cualquiera dijo, le quitamos 3 gotas de sudor, ahí está.
Y listo. Ah, pero ahora sí, men. Esto es el contenido de calidad. Y me gusta cómo está sonrojado el Twitch. Y creo que es el mismo sonrojo que hizo con mi emote. Ay, muy bubu, ciertamente. Hoy me hicieron hacer bubu, la cosa que lo parió Mune. No. Eres la Mune. Ya ves por qué no activo los puntos. Yo me pregunto, ¿dónde está la dead? Hace mucho que no veo la dead en el chat. Pero si dead nos odia, hermano. Si nos funó. Nos odia, que bien, yo también. A ver, después de 3 meses repitiendo el mismo chiste de mierda, de no estás tan buena trola de mierda, roba de 500. Debería pedir algo. Igual yo creo que mínimo no odia. Estoy tan enojado, voy a bajar a Lili de la tierra. Se supone que era Lili, pero... son la misma, boludo. Sí, dijeron... no son la misma, las odio a los dos. Dame la Ume, sí, toda maraca. La Ume también. Sobre todo la Ume. Me cae mal la Ume. Hola, Ume, ¿cómo andas? Tengo un testimonio que leer que encontré en Twitter, weón. A ver, dale. Dice, testimonio, 2 puntos. Yo pensaba que mi vida era una basura hasta que vi sus directos, amigo. Este matinal y su comunidad de Discord cambió mi vida por completo, ¿sabes? Ahora tengo 4 novias distintas repartidas por el mundo. Gracias, Roya Funes. Lo lamento mucho. Ah, ya no, ya sé que. Muy bien. Atentamente, el gordo tetón. El gordo tetón. El gordo tetón. Va a supurar a su nombre. Lo gracias, tetón. Sí. Eso no sé si es bueno o malo. Wink. Gracias a tu me, Wink. Increíble tu sueldo de VTuber famosa, Wink, Wink. A ver, ¿qué es lo más gracioso y triste? Que al final, sí, hicimos toda la mierda de los emotes, pero el emblema de suscriptor sigue siendo el Rans. Sigue siendo el flop. Sí. Oye, es cierto. A ver, lo que dice follow sin igual, de suscripción igual, emblemas de bits. Igual, emblema de suscriptor constante son iguales. Hubo un paso de cambiar. De aquí al 2025 vamos a hacer un cambio. No. Podemos hacer ocupar la variante del mono. Mal, está el mono shiny. Que ustedes no lo ven, pero existe. De hecho, hay una variante del Hunter también. Con su versión. También, listo. Con su versión de. ¡Qué bien! Rubia. Bueno, de alguna manera vamos a hacer que todos los emblemas estén aquí, ¿no? Sí, listo. No funciona. Con, bueno, de más poco creo que el primero es normal. Empieza a abrir la boca de a poco, le sale la lengua. Para que vean que su plata les vuelve. En algún momento, quizás, les dejamos a ustedes pensar un emote y nosotros lo hacemos realidad. Y sí, no lo cobraremos. Quizás dejamos que ustedes no hagan el trabajo. Quizás no vamos a perder el tiempo. Güeyando. Bondi, yo también. Hablando del se vienen cositas, ¿podemos darle un sneak peek del evento que se viene en el Discord? ¿Mostrar un poquito el pico? No, vamos a dar contexto. Vamos a mostrar la imagen nomás. No muestres la imagen, pelotudo, mostrar un cacho. No, porque si muestro la imagen, pueden hacer la 24. No, pero se van a dar cuenta de lo que se no se van a dar cuenta, bro. Vamos a mostrar la imagen y nada más. ¿Y qué tal si dejamos de decir o de discutir qué tan importante es mostrar o no la imagen? Sí, estaría bueno no hablar de esto. Pero no he dicho nada. Parece correcto no hablar de esto. Solamente he dicho que hay una imagen. ¿Qué imagen? No, no. Y le cuesta la ensalada, güey. Escuchas a dos personas hablar y preguntas de qué están hablando. No, nada. A ver, ¿cómo hago esto? Tenemos reuniones de pauta para hablar de esto. No, el perro. A ver, tenemos reuniones de pauta. ¿Y qué hablamos? Oye, mi país es Guatemala, ¿puedes añadir ese rol? ¿Me puedes explicar que es la gente? Disculpe. Ya, no voy a poner la imagen, pero voy a poner eso. Y después la imagen. A ver, yo te digo que no irónicamente pongas un pincel de imagen. Es eso. Eso es lo que voy a hacer. Te dejo que pongas un pixel de la imagen, pero no es toda. Pero la otra imagen, la otra primero imagen. Primero la mía. Sí. Quedó buenísimo.
¿Ahí me puede dar contexto de esto? Pues yo estaba tranqui diciendo, este jugando Dead by Daylight, el juego cooperativo 1v5 del mundo. Y de la nada... Un saludo a Garu-kun. Mira, ¿cuál es la solicitud que te llega? Gracias, Garu-kun, boludo. ¿Cómo? A ver, la intención tampoco está mala porque quieres saber si hay alguien más del server que es guatemalteco. No se lo dije bien. Pero no tenemos roles para decidir por países. ¿Qué es eso? Bueno, tenemos dos, a ver, como tres roles. Uno para ver Ben 10, otro para Nike. A ver, porque, que quizás vio todas las banderas de mierda que hay ahí y dijo, ah, debe ser de eso. Mira, a ver, bueno. Oye, no es Guatemala. No, probablemente. Que en realidad, no sé si tiene porque no cacho la bandera de Guatemala. ¿Vos cómo la bandera de Guatemala? ¿Ves que la voy a buscar? Guatemala, flag. Yo, no, flag. Está el role ahí para ver weas. Lo bueno es que se lo ponen y después cuando llamamos a ver weas, no se meten y ponen de, oye, ¿por qué estás tallando? ¿Por qué estás averiguando? Se parece a la bandera de los tres chiflados. No, de Argentina. Sí. Es igual. No, Guatemala. Pero es que a ver, mira, esta es la está mi rol. A ver, están mis países favoritos: Chile, Argentina, Donkey Kong, Minion bailando. Donkey Kong es un país, weón. Pero es que mira, no, esa, la bandera de Perú con la paleta de Argentina y es como, ¿qué ponemos al medio? Puta, no sé, con un papiro. Donkey Kong. Por algo es el país del simio, maricones. ¿Dónde está Donkey Kong Country? ¿Dónde está el colectivo? El colectivo LGBT. No. ¿Dónde está el diario de Dross? No. Bueno, literalmente memes que hicimos hace un año. Bien, cabrón. Bien. Para celebrar el aniversario. De verdad que es parte 2 del capítulo. Muy bien. Se las quiero compartir. Si no es tu pija, me voy a sentir ofendido. No, pero es una versión censurada de Pokémon, mira. Bueno, ahora sí la imagen. Ay, weón. Ya sé cuál es, No. Que está raro. Muy buena esa imagen, es buenísimo. ¿Qué es eso, preguntándome? ¿Por qué mierda Virgo es Jinx? La wea maldita, weón. Tremendo Virgo. No, lo que pasa es que no es Virgo. Jinx te está mirando y te dice, está diciendo a ti que eres Virgo. Nada más. Virgo. Ay, no será ni la primera ni la última vez. Bueno, todo esto, ¿De dónde salió ese render? Ese render de Entei, weón. Sí, que sé. Mal, boludo, está peor que el de Pokémon Stadium en 2. Está re turbio. El de Stadium 2 está bien. Y en para la corneta, pero. Bueno, no estoy guardando a mi tuber. Estoy comiendo y estoy viendo memes. Mala la wea. Mismo tiempo. ¿Quieres reaccionar a algunos videos de paso? Aquí viene la imagen. Aquí viene. Está cargando. Le viene. Está aquí viendo. Viene. Se tomó el bondi. Aquí va. Ta ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta ta. No puedo verlo. Es muy importante. Ay, bueno, ya. Ta ta ta. Scream Blue Limbo. ¿Debería dar más información que esto? No. Sí, no soy el único al que se le está rompiendo absolutamente todo el internet, ¿verdad? No, solo no, sí. A ver, Discord anda raro, Twitter anda raro. Listo. Suficiente. Erika Fire Emblem. Hay que abrirlo. Lo dejas ahí. ¡Ya está! ¡No lo subes más! ¡Déjalo ahí, Mogolico! ¡No parece! ¡Parecen muchos! Bueno, si quieren más, tenemos que llegar a los suscriptores. Ahora, al toque, con chico madre. ¡Horra! ¿Canter? ¿Cuál es esta wea radio? Esta wea odio, me recibí. Esta wea que está recibiendo tanto. La buena es que está recibiendo hartos trajes en el Fire Emblem Heroes, demasiado descarado. Cualquiera. Sí. ¿De Lin? No, esa es de Hibachi. Como la más reciente. No, es esa que se queda la cabeza, la cara con ¿quién dijo Malena, weón? Carmela.
Carmela Bill, ella es. No, no, Carmela no. ¿Qué? Él ha hecho el... Child Styles. Como que el weón había puesto la web y dijo, a alguien le gusta mucho este personaje. Como que de repente se notó. Mira, mucho que él... Nada, que ya respondí 7 veces, voy a pasar al siguiente tema. Como de vasca. No, no, una pija. Gracias, mega web. Gracias, mega web. Revisa el software con nominatorio al primer episodio. Tenemos dos opciones o cogoteo. Vemos las imágenes que tenemos en Twitter o tenemos que pasar a la pauta. ¡No! ¡No! ¡La pauta no! ¡La pauta no! ¡La pauta no! Me van a cogotear, ¿no? ¡Oh, verdad! ¡Ah, ahí hicimos referencia a la pauta mientras no queremos ir a la pauta! ¡Me encanta! ¡No! ¡No! ¡La pauta no! ¡No! ¡La pauta no! ¡Qué imagen culia es esa, güey! ¡Está buenísima la imagen! Ese es el revés. Menos mal que si ponemos el thumbnail, no, pues quiten eso, no van a poner eso. Ah, pero el Bemardon. Poné pantalla completa, todo. Ahí no va. A ver, todos saben que la imagen fue un error. No es cierto. Y no, se arranca una lata de atún. Y no emitimos ningún tipo de esos comentarios. Nosotros a ver, Radio Funa respetamos. ¡Oficial! ¡Ahí está el memazo! ¡Oficial! Yo podría tirar un comentario muy basado. Y lo voy a hacer. La verdad es que le haríamos un favor al Revenge. Así que no veo por qué no poner esa imagen. ¡No, mi hermano! ¡Ya, por weón! ¡Espera! Disclaimer. Espera, un favor, ¿en qué? What the fucking... no lo estoy entendiendo. ¿En qué sentido? Por favor, explícate. A ver, ¿qué la concha de la lora? ¿Qué es un meme, jovencito? Mira, es simple, vos llegáis, ponéis una imagen de cualquier persona que haya mostrado su cara en internet, sacáis una screenshot. Sí. Ya, pero necesito que vean esta imagen. Profit. Un saludo, River, te quiero mucho. Bueno, ya que no saben leer, los dichos y opiniones vertidas en este programa son en contexto de broma y tontera absoluta, por lo que tanto el canal como el programa no se hacen responsables si te sientes ofendido, pues, man. No leo porque está el chat a tu mal. El humor expuesto en este medio es muy ácido, grosero, basado, polémico, de muy mal gusto. En este medio. Si eres una persona sensible de sus huetas que disfrutas su vida peleando en los comentarios de redes sociales tomándoselos en serio, hágase un favor a UT. UT mismo. Largándose de aquí de inmediato, reclamos arroba te mega joven. Deberíamos poner en la imagen reclamos arroba te mega joven en Twitter. Ya, la gente lo ve, pero van a ver. Reclamos arroba te mega joven. En verdad quiero poner al final. Sí, no, arroba te mega joven en Twitter. Hola. Soy mega fan de Twitter, ¿qué tal? O sea, reclame, me voy a hacer una mierda. Este chiste ya dejó de ser un chiste para mí, tipo, ya es... Everyday. A ver, hasta el punto de que alguien de verdad venga a reclamarte. Algún día alguien me va a reclamar y ustedes se van a hacer cargo. Porque primero es lo único pidiéndome la voy a Guatemala. Ahí. Señor de Mega, vengo a reportar un memazo. Mira, COVID. Voy a matar a este chico, mira. La concha, tu madre, voy a ocuparlo tantas veces que hasta la voy a tener que ser divertida, weón. Ya dejó de serlo, weón. Ya no, todavía no, falta un poco más. Espera, ¿de qué estamos hablando? De reportar un memazo. Me estoy muriendo. Ok. ¿Qué memazo? Todos. ¡Qué raro! Bueno, ya en el chat, ya entendieron el mensaje de esto, vayan a su Twitter a escribirle y a spamearle, porque eso es lo que queremos. Porque no es influyente, yo soy influyente, ¡síganme! ¡Síganme! Yo soy influyente, me quedo pegado al Twitch, así que van a llegar como viste en al mismo tiempo. Ahí está tú, Twitch. Sí, me ha quedado pegado. Por favor, el chat, que no es para. Ah, el dueño del canal, la concha de tu madre. Sí, 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 sí. El pelotudo del canal, ese mismo. A la weá. No me sentía así de weonado desde que estaba transmitiendo el otro día. Claro. Y estaba como ya buscado, no spameen, veo mi mod están spameando, weón, hijo de perra. Te pegaste un flashback tipo Family Guy, no me sentía tan a weonado. De nada. Pues cabrón, no es para mí. Los mods. El bicho. Humildad. Humildad. Bicho. Fuimos a hacer ese día, fuimos a hacerte la voz y el empiria. Cierto. ¿Qué tal? Qué bueno se me la pasó. Sí, así que desde ahora el chat va a estar en solo emoticono, lo siento. No, ahora solo puedo poner el. Boo.
¡Ay, qué lindo box! ¡Qué bueno que estoy suscrito! ¡Wink, wink! ¡Ay, qué lindo el XD! Y el monito, y el mono Legacy, y el mono real. ¿Pueden combinar la mano de fuego con la cara del Mazer? Porque creo que quedaría muy bien. Esta, sé que puedo hacer esta que queda... Pero con la otra, la que tiene todo. La otra es esta. Ah, ¿cómo ay, que mira, mira qué bonito. ¡Qué a la raja! ¡Qué bonito! Está mirando en fuego. No está mirando, fuego, no está mirando. Fuego. El mono también. El mono del fuego. El mono del fuego. Buenísimo. Ahí, el primer simio que descubrió el fuego. Ay, el blanco está en las dos manos ocupadas. Una con una te maldice y con otra te va a incendiar. Ah, oh, no, mi secreto. Fluffy, el fluff igual queda muy bien. Ay, concha tu madre, mi mano. Apaguen la música aquí, les culo, no hay que me estoy quemando. Fluffy, poné lo que te pasa. Me animo como queda, weón. Qué de mal. Abierto de patas, dime mano. Ah, vale, animo, boludo. ¿Cuántas manos tienes? Podrías decir pica. Que ese animo está on fire. La está pasando re bien el animo. El Fluffy parece como que, como dice, ¡ah, concha tu madre, me estoy quemando, weón, no! A ver, ¡ay, boludo, el de Bucamón! Es increíble como la teoría de que el humano se puede conformar con dos cosas muy simples. Viendo el agua o viendo el fuego. Y claramente ahora estamos viendo el fuego. ¿Quién dijo eso? Cualquier persona, yo me acuerdo que... ¡Quieres cortar un bebazo! ¡Háganse cargo que alguien sea el mono! Bueno, no tanto. Es el lugar de ver. Dile que no y mételo un puto... Ok. ¿Tenías la imagen del verde, Fluffy? ¿Qué? La imagen del verde. ¡Cierto! Eso fue rápido, hermano. Se me para con... No, hay mucha gente, no puedo decir eso. ¡Línea chica! ¡Ah! Listo. Aquí está el tren del fanboy. Espérate, ¿el tren del fanboy? ¿Cómo es esto? Ese no lo conocía, pero ahora lo quiero conocer. Por favor. Venga, hasta el tren. Bueno, no saben leer, así que no que tenía este sonido, weón. ¡Demen una chela! ¡Ah, te creas como dice el whatever! Tu mal es malo, niño. Por eso cada vez que tu compa te ofrezca una cheve, dile que no y métele un putazo. Grande mono, Fabio. Anuncio del servicio público de Radio Funa. Y ahora, una imagen del Verdet. ¿Suena? Patrocinado por el Verdet, de hecho por el Verdet, para el Verdet. Mira, aquí está, no sé, el tren del tempo. Gracias, Toco Guastín, por la suscripción. ¡Concha, madre, seis meses! No dice nada. Nos da su dinero y se va. ¡Cielo! ¿Cómo es que tu mamá te deja tener 6 meses de suscripción? Me gusta más ese, el que dona anónimamente. Oye, recién caché quién es el boss de las suscripciones. A ver, espere. Sí, no lo conozco, pero tiene una foto de Rick Sánchez, así que debe ser alguien muy intelectual. Debe ser un hijo de puta. Sí, bueno, tiene que tener muy alto, para entender Rica Mortadela. Ahí sí, va el tren del fanboy, mira, vamos manejando con el quick. Un vaporión. Hablando de Rick and Morty. Los pibes. El gorila Zor. La decline. El parche. El Infiria. Y estoy ciego. ¿Quién es el del medio? No sé. Se me cayó el Discord. ¿Aló? ¿Aló? Probando. ¿Me escuchan? No te escucho. Imagínate entender la talla de la comunidad. Chocó el tren, se fue la mierda. Mira, mira qué cantosa, boludo. Se chocaba la pija. Destacar el detalle de no estás tan buena y en ese vagón está la dead. Me parece bueno. ¿Cómo? No te conté. A ver. Ahí, el vagón dice no estás tan buena. Pero está la Sole, la runa Nimo y esa que hace. Y está esa que hace. Al lado de. Boludo.
Me vibró el ojete. Sonía brevemente una youtuber. Aquí está, ay, el metro. Humildad. Sí, con personajes tan buenos como no sé quién es, no sé quién es, el verde, no sé quién es, el Pirukochi, Batman, el Vianis, Kamen Rider, el Memesis, sí, sí Memesis. Ay. Y abajo está la VTuber, linda la VTuber. Sí, ay, no, que la están alcanzando los buenos funados del Discord. No, vayan más rápido. Vale, corran. Espera, ¿cuándo se cerró el DAX? ¿Cuánto fue el DAX? Y el DAX, a ver, es el match. ¿Cómo es? Es el gatekeeper de los que quieren simpear a la Mune. Pero lo que ellos no saben es que él la simpea todavía más. De hecho, el DAX ahora se puso BT en el nombre de Twitch. ¿Qué significa eso? Es el VTuber, el perro culiao. Oh, no. Si de hecho, el DAX tiene el título honorario de el mayor simp de la Mune y no lo dice con orgullo. La luz, el luz credencial. Tiene el emblema. Sí, y ahora, ¿qué hizo el macha? Macha. Porque entiendo que el Raiden y el Lucra estén ahí. Pero ¿por qué? ¿Por qué el macha, weón? Ah, cierto, cabrón. Hablando de trenes. ¿Dónde está? Ah, sí, dale, ponelo. ¡Sí! Gracias, Jack ETS, por la imagen. ¡Chuchu, chupame el pico! ¡El tren no tiene freno! Me gusta. Próxima estación, mi cuenta bancaria. Buenísimo. Sigue llevando el like si me escucho que falta no bailar hoy y la siguiente estación será mi corneta. Ahora simplemente atropella a alguien y... Oh, no quiero que pase de nuevo. No. Porque está el coche detrás de mí. ¿Por qué no colocáis esta imagen del chuchu chúpame el pico como en camino hacia la IMU? Directo a romperle el ojo. ¿Sí? Yo digo que no te escucho, mi amor, estoy en un túnel. Uno muy rico. ¡El audio! Quiero recordarles de que el día de hoy le pedí permiso a Nimu de usar toda su imagen en nuestro programa y ella dijo que sí, así que está perfecto. No, el desecho en 2x. ¿Lo hicimos? Ah, por supuesto. ¿Es de? ¡Pero se la mierda, Fluvi! ¡Se la mierda! ¡Dale! ¡Chuchu! ¡El Fluffy Humildad! ¡Sí! El tren de la humildad, boludo. Listo. Ese fue el tren. Por ahora. Me encantó. Me encantó mucho, weón. Le encantó. Mirá cómo está en el chat, boludo, el ánimo. Así la dejaste. Esta weón me recuerda a la casa de los dibujos, dicen. Muy buen capítulo. Y no te quieras asustar, ni. Tiene la casa de dibujos muy buena. Pero en 2 horas comenzamos el horario pico. El horario. Era el mejor radio, pero... Bueno, me voy a esta imagen para el tren del hype. Podríamos ocuparlo mucho para el tren del hype esto. Sí, de hecho. A ver, porque es un tren. Sí, creo. Sí, le falta que. ¿Por qué no? Si el Fluffy está muy hypeado para que le chupen el pico. Oh, sí, esa es una de las cosas que más me gusta en la vida. Lo único que hacemos. ¿Han visto alguna vez ese meme culiao que sale como una pareja de hermano como enfrentando a su madre en el sentido? No, de nuevo. No, ¿en el sentido de qué? ¿En el sentido de qué? ¿Empanada de qué? ¿Empanada de qué, pues, weón, no? ¿Empanada de qué? Oh, conchetumales, de verdad me dejaron solo estos weones. Discord culiao, vuelve. Discord. ¿Empanada de qué? ¡No! ¡Me quedé con las ganas! Oh, cabro, necesito ayuda. ¿Empanada de qué? ¿Empanada de qué, pues? ¿Empanada de qué, pues, conchetumales, de qué? Dime de qué, pues, weón, ¿de qué? ¿En el sentido de qué? ¡No! Ni siquiera hay música. Ya, pum. Voy a tener que hacer el programa solo. ¡No! A ver cómo arreglo esto. Desconectar. Y ese fue el peor error que tuve en mi vida. Estamos trabajando para usted, cabro. Conectando. ¿En el sentido de qué? Ya, vamos a hacer una jugada gamer. ¿En qué sentido que alguien me diga? Editar canal. ¿Qué coche tu madre de qué? US South. US Radio Fluffy. Vamos para Brasil. ¡Ah! ¡Ahí volvimos! ¡Volvimos! ¡Listo! ¡No te cayó! ¡Volvimos! ¡El Fluffy Humildad!
Sí. Floppy, ¿qué te dije de poner imágenes de Record of Ragnarok en pantalla? Si usted no ha visto Record of Ragnarok animado, esto es. Esta es la experiencia. Literalmente, es esto. Thor contra sí. Lubu, es esto. Thor contra Lubu, qué pelea de mierda. Estuve todo lo que soy así, weón. De vuelta fue el, también la pelea de Adán contra... Oh, Dios, Sasaki sonido. Te maldigo, Sasaki, y tus tres flashbacks, hijo de puta. Podría ser cuatro. Por favor, vean Record of Ragnarok, es un manga. Vean el manga, no vean esa mierda, vean el manga. La diferencia no va a ser ninguna. Y si no, el manga va a ser mejor. Me encanta cuando la Valkyria, el Floppy tiró, bueno, yo no me moría. Había olvidado eso. ¡Buena, Mason! ¡Tiraste un chiste que nos dio risa! ¡Bravo, coño, tu madre! Mira, otro más para el cupón a los 5 me dan un helado gratis. Ah. Wow, Mister, tienes que enseñarme. ¡Bravo, Guantaman! ¡Un chiste que dio risa! ¡Vamos! ¡Están en racha, weón! ¡Wow! ¡Mister, sí funciona! ¡Gracias! El siguiente paso es robarme el curador. Bueno, ahora sí, podemos hacer esto de nuevo. Tu vieja te dijo algo en el sentido de... Turun. ¿De qué? Ah, ¿eh? ¿Que estaba contando Carlos? Sí, porque no se escuchó, se cortó en, al medio. Dijo en el sentido... a vos se cortó. Bueno, se me cayó a mí, ergo se nos cayó a todos. Porque es el más importante. No, a mí también se me cayó. Carlos, el programa está embrujado, gente, jurada tanta. ¿Carlos? No, no puede decir entonces... continúa la historia. La historia. Sí, porque el final no escuchó. ¿La historia? ¿En el sentido de qué? ¿De qué, po, weón? ¿De qué? ¿De qué, po, weón? ¿Sentido de qué? Esto me recuerda. Estaba hablando con mi mamita en el sentido de... Creo que algo así dijiste. No, no dije eso. Con razón pusiste la imagen, hijo de puta. El creepypasta Radio Funa. Bueno, voy a volver. Mira, ahí el sultanito lo clipió. Voy a escucharlo y vuelvo el tiro, a ver. Bueno, no, no, eso es hermano... ¿Qué dijo el Carlos? Como dan, enfrentando a su madre en ese... Enfrentando a su madre, dijo. Escuchando, podemos... Bueno, dijo, ¡no! Dijo enfrentando a su madre en el sentido de... Y se cayó. ¡Ah! A ver, te caíste vos. Te caíste tú, hermano, chiste se escuchó bien. Bueno, era, me caí yo. Era bueno, bien. Me caí yo estaba y el chat no lo escuchó. ¿Entienden? Me caigo yo, se caen todos. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Entienden cómo funciona esto? Es el único que no se tiene que caer, es él. Hagamos un juego, la ruleta rusa de Twitch. Pero, Floppy, muteate y yo empiezo a decir la palabra con N, muchas veces repetidas, y en algún momento te ves muteas. Dale, 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 dale. Vos cantá, yo te sigo, voy a mutear. 3, 2, 1. Ya, vamos a darle 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡No, no! ¡Cabrón! ¡Somos partner! ¡Llevamos como, no sé, dos días! ¡Por favor, tengo que mantener el partner! ¡Roleando el baneo! ¡Cabrón! ¡Podemos mantener el partner por 5 minutos! No. De repente los mods de Twitch. Despídete de tu cuenta, maquinola. ¿Quién está? Pues a mí sí me hizo gracia. Pero es que yo sigo riéndome de la wea de... Bueno, pero ¿qué pasa si Elmo está cantando su canción favorita? ¡No! ¡Llegó el staff! ¡No! ¡Arturo, Brad! ¡Arturo, natural! ¡Arturo, natural! Sí, de verdad, te me da por... calma, música clásica. Música clásica, me encanta esto. Sí, de verdad que al animo yo le rompería todo lo que se llama. ¡Ya me veo!
Vale, ya me perdí, el programa asqueroso. Mimu es conocido, ¿verdad? Y esta trola de la Twitch, hija de mil puntas. Sí, en serio, se cayó en el Te falté decir maestro longaniza al final nomás. Y estás ahí nomás, tenía cuatro completos, ¿no? Bueno, Jorge, ¿se te chispoteó? Se me chispoteó. Se me chispoteó. ¿Por qué siempre terminamos el Chavo del 8, weón? ¿Te acordás cuando vimos te lo explico las fácil. Caballas y cada episodio, cada parte emotiva lo arruinamos con un chiste de mierda del Chavo del 8? Mira, te lo explico fácilmente. Es que no nos tienes paciencia. Oh, no, me recordaba un sticker, se los voy a mandar en el grupo. No, cae, por favor, me da la anécdota, boludo. ¿Tenemos un grupo? Don Ramón. Viejo y compañía. Su abuelita también decía la palabra con N. ¿Para quién es? Y no te voy a estar nomás porque mi abuelita estaba cantando su canción favorita. Mi abuelita conocía al gato del Oscar. ¿Qué les parece si nos vamos a la pauta? Porque sí tenemos pauta esta semana. A la pauta, sí, me gusta eso. No, ¿qué tienda recomiendan para comprar cartas de Pokémon? Ninguna, Virgo de mierda, baníate. Siguiente tema. Sí, ¿dónde estás? Ni siquiera lo van a bañar, se va a bañar el solo. Betar. Se va a bañar el solito. No. El Camelot Fee, cabros, tenemos en el Discord el canal para contener a esos esperpentos que se llama, no sé, Porkyman, algo así, ¿no? Sí, no sé. Para los que son nuevos en este programa, lo cual sería bastante chistoso porque no tendrían una poronga, por favor, entren al Discord y denle al mono. A Guatemala. También a Guatemala. Vean donde tiene que poner el mono y pongan la de Guatemala. Que está ahí. Está ahí el mono. Está en negro, está en negrita. A este mono de acá abajo, dice. Por favor, denle a ese mono. Hay un video tutorial de qué pasa con la puta. El Aramex dice, hijo de puta, mi viejo se está cagando de risa. Un saludo, tío. Carlos, un niño está viendo el stream. ¡Marico! ¡Di la frase! ¡El Aramex! ¿Cuál? ¿La frase de qué? ¡Señor! ¡Se le toca, güey! ¡Hemos tirado todos los chistes! ¡No! ¿Para de qué? ¿La frase de qué? ¡Señor! ¿La frase de qué? ¡Su hijo está viendo porno! ¡Detenga! ¡Está viendo porno! ¡Está viendo unas chinas en pelotas! ¡Ni siquiera se sabe pajear el pendejo! ¡Dale, hágale algo! ¡El güey se bajó todo! ¡Su hijo le gusta a las mujeres con tula! Espera, eso es malo. ¡Hijo de tigre! Igual que el papá, mujer. ¡Estoy viendo mujeres por tu lado! ¡Julio, weón! ¡Oficial! Me imagino al de la azucarita, al tigre Tony, pero si las putas están riquísimas. Está bueno el putabu, la verdad. Sí, Tony. Sí, lo peor es que, puta, yo por eso no puedo jugar sin persona 5, boludo. La mina no. Se llama así y la puta madre. Estaba con Alfin. Lo mismo. A ver, mira, mi punto siempre ha sido que si algún día tienen que preservar algo de la humanidad, yo digo que un DVD de Futabu, weón, por lo menos. Un Blu-ray de Futabu, qué DVD. DVD de Futabu. De alguien que recién está diciendo que todavía no le cuesta al mono. Me pregunto qué estará haciendo. G.I. Wonder. Eso es misterio. Ah, lo vendió por un amigo. Me hablé y se lo puso una... me robó y directo. What? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pero tanto estoy comentando, pero el último episodio que se pierda la weá. Hermano, tú le preguntas en el chat, ¿cómo están? Ay, nomás. Futabu, lo bueno estás en una review extensiva de cada episodio, weón. Sí, mira, el 1, buenísimo. El 2, aún mejor. El 3. Puta, bueno, déjame decir algo, la... Merck389 dice, su hijo se está pajeando con mentolatum. ¿Cómo te pajeáis con mentolatum, huevo? Dedo. Me han contado que duele. Si te tose la pichula, no entiendo. Mira. Gustavo tuvo la live action, no te creo. Sí, vos, se llama Radiofone.
Ay, acá estamos. Quiero hacer la aquí. Puta buena, Nelson. Cab. Vale. 4 horas. Mira, Hunter, levántate la falda. No. Ya basta. Macha. A ver, me gustaría. ¿Qué pasa con Dengue? Qué weá. Igual pasa con esto. Eso es lo que pasa cuando te soplan el hoyo del pico. Me imagino con baba de caracol. Mi pichula está más rejuvenecida. Como si ya no me duele. Pues a mí me gusta. ¿Quieres el que siempre dice eso? Tuve como mira buscando la palabra homeopatía y estaba diciendo homopatía, weón. A ver, ¿dónde acercaron al programa? Homeopatía. Tener empatía por los homosexuales, Manny, yo no lo tengo para entender eso. Sí, como tu tía. Es romperte el hoyo para saber qué se siente. Un paja con cicatriz, Kior. Pero bueno, el chiste de ese era que se cerró el hoyo del pico porque se hizo la paja con cicatriz, Kior. ¡No! ¡Me duele! Los chistes de perejete, lo logramos. ¡Lo logramos! Finalmente, estamos de nuevo, Ya estamos de nuevo. Top comedia. Sí, sí. Hablando de eso, pero... yo todavía tengo mis tres chistes de la teta de la Mune, así que puedo aprovechar uno ahora. ¡Ay, Mune! ¡Qué buenas tetadas que tenés! Podemos irnos a una pausa, gracias. Sí, vale, y volvemos con la pauta. Gracias, Kurubopets, que nos mandó un fanart. Mira, aquí van los reclamos. Ahí está la oficina del Horny, que le queda un poco grande, ¿eh? Así que van a tener que... que le den un poquito fuerte. ¡De Mega Horn 2176! ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué oficina de mierda, man, tiene Funkos ahí? Son Androids. El 217 arriba. Funkos, el 217 enmarcado y el póster de calle. Y, a ver, miren, ven esos cuadros que están apuntando hacia el Horny. Uno en la foto del orto y el otro en la foto de cuando estuvo en tu casa con la foto del gordo en la pita. Con la foto del gordo en el paquete. La, el hora del pete. Pero es que la ya. Foto del culo, la foto del culo es muy buena foto. Iba a decir que adecuado que coloquen la foto del gordo atrás porque ese cuadro existe, weón. Sí, bueno, lo tiene Fluffy. Esa weón es real. Está en mi pieza. Yep. De hecho, lo estás tocando ahora, ¿no, Fluffy? ¿Lo estás tocando? ¿Lo estás tocando? A ver, ahí sí, ahí lo estoy tocando. ¿Lo estás tocando? ¿Escuchas cómo lo tocas? Nadie nace haciendo perfecto, excepto, weón. Está tocando los rollitos. Pueden ver cómo lo toca, mira. El cuadro, pues. Labio, bueno, basta, ponértelo a un hijo igual. ¿Qué les parece que ahora sí nos vamos a una pequeña pausa comercial? Pausa. Sí, se está cayendo el Discord, ¿eh? De nuevo. Confirmo, yo soy la foto. Bueno, sí, pausa. Y volvemos con la pauta. Bueno, gracias, Tomo Mastec. 217. Never forget. Never. Basta. Y en el siguiente bloque, ¿qué pasó con Smash? ¿Un nuevo Smash? ¿Funeral alguien en Smash? ¿Smash? ¿Puedes dejar de decir Smash? ¿Smash? La gente juega Smash es muy rara. Sí. ¿Todo está jugando Smash? ¡March! ¡March Simpson! ¡Pero Niger! ¡Smashing! ¡Smashing! Pregunta seria, es Nigel, ¿cierto? Sí. Nigel. Nigel. Tranquilo, ¿eh? ¿Cómo se pronuncia realmente? Mira, el chico es uno peligroso. El Miguelón. A ver, Miguel. Miguel. El papá del. ¡Escaparado, que no le da cuerno de los Wii! ¡Catman! ¡Sí, el chileno! Ya no fuimos a pausa. No. Estamos en pausa, ¿verdad? Muy bien, bastardos. Comienza el rap de las VTubers. Vos cantá y yo te sigo. ¡Vamos! Voy a gastar todo mi sueldo, sin pear nada más. Es lo que hago yo. Noel, Lumi, Sui, Snuffy, Mune, Rusha, Melody, Fubuki, Soleil, Muna, Kai, Tina, Ochi, Nemu, Kiara, Sege, Maoshi. Solo tienes que sientelas ya, maricón. Viajaré sin parar, de canal en canal, comentaré. ¡Diga mi nombre, mierda!
Sakura Naoko, Nairime, Koko, Pierrot, Corone, Umi, Roboko, Oshimori, Oli, Kaori, Azuki, Mausi, Ryumi, Nozomi. Son 32, por hoy está bien. El próximo programa traeremos más. Espera, ¿esta wea sí? ¡Vamos a simpiarlas! Solo tienes que simpiarlas ya. ¡A simpiarlas ya, maricón! No se suscriban cuando no estamos en vivo, que son weón acaso. No se suscriban en el opening o en la pausa cuando estamos en vivo. Como estamos en vivo, se lo tenemos que pensar, no sean weones, te quiero mucho. Un bichito.
Perfecto. Adiós. Aquí San Sander, ya ese chiste de mierda en la previa. Adiós. Adiós, previa. Tenemos algo mucho más importante que mostrarles. Fluffy, por favor, pon imagen. Sí, weón, no puedo creer que no puedo creer que el club americano ahora tiene copyright, weón. Horrible. Espérate. Oh, sí, ¿verdad? Cuando nos fuimos a pausa, solamente se pusieron a ver imágenes de Futabu. Sí. ¿Hago prueba? Bueno, lo espera, lo hicieron. A ver, pero si yo te dije que la página en donde estabas, la página en donde estabas sacando tiene una guay que se llama Lo Canso Killer. Oh, se viene muy bueno el live action de Futabu. Se viene con mucha calidad. ¿Qué le está enseñando a elongar los glúteos? Porque ahí está, está reportando un meme. Eso es lo que está haciendo. Ah, ya entiendo. Ahí está, pon eso. Van a recortar un meme. Sí, sí, le está metiendo un meme por el orto. Entiendo. Sí, me lo voy a meter por el orto. Encima, es Goku ayudando, no sé, a su prima Valeria. Algo así. No, boludo, tiene mis... Es Dora la exploradora. Ay, no, otra vez no. Mira, a ver. La Loli con la pija gigante no es rubia, 0 de 10. Sí, una verga, la verdad. Y tampoco es Loli, 0 de 10. Una verga, buena selección de palabras. Y no le sale el escum por la boca, no puede ser, boludo. Sí, si no le entra por el objeto y se por la boca, no. Sí, así se transfieren Baran Fate, sí, se entregan memes. Sí, aquí están los delfines. Espera, Goku no tiene prima. Ahora estoy legítimamente curioso porque ¿cómo hicieron esto? ¿Contrataron a minas y les pusieron un dildo? ¿O contrataron chicas trans y dijeron, sí, son lolis? A ver, mira, ¿tú cachai el tamaño del meme? Ya, así es la pija, así que sí, así claramente lo bueno es así. La chota estaba ahí. Hay de todo en el rebaño del señor. Hay de todo, la verdad, eso es cierto. Nosotros podremos ser uno de esos. ¡Ay! Ahí vi la pija de vuelta. Bueno, les dejo la original en telecolor por si quieren comprar. ¡No! ¡Basta! No. Pero no la pongas en el coso, pero ahí la es para ustedes nomás. ¡Ay! Se me toca el play. ¡Tremenda tula! ¿Viste? ¿Qué? Reciclando un meme de hace un año, pero buena tula. Buena, oye, de verdad el del tamaño del meme. De verdad, yo creí que voy a mentir en internet, weón. A ver, señores, si ustedes no la tienen del tamaño del meme, no me hablen. ¿Qué pija tan grande tienen las mujeres? No, tremenda chota tienen las mujeres, boludo. Que las mujeres las tienen más grandes que yo. Bueno, pauta. Pasemos de mujeres con tula, lo que sea la pauta de esta semana, al cochinote. Bueno. Hablemos de Smash. Volvimos al episodio 1, cabro. Volvimos, lo hicimos. Bueno, Carlos, voy a decirte. Solo me voy a limitar a hacer sonidos para que sea un poquito más de inmersión. Para que sea más canon. Bueno, entonces, cabro, el revenge, ¿no, weón? No. Buena, Infiria, boludo, ¿cómo estamos? Bueno, que estás aquí, Infiria. Bueno, cabrón. Ay, saludos. Buen cabrón. Interpreta el Predator, por favor, que el Predator estaba en el capítulo 1. ¡Oh, estaba, no! ¡Ey! Sí, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estuvo como por los... Les hablaba Pega tras 6.12. Estuvo por los primeros 7 capítulos. No, tiene que ser el Fluffy. Si es el weón el que le robó el saludo. ¿Verdad que el Megatrash me robó el saludo? Sí, por el primero saludo, después la vio. Yo decía como... Yo decía como, hola espectadores, aquí detrás del micrófono, ArtiPapi42. Y él puso la opción de, aquí detrás del micrófono, Predator Megatrash 360. No sé, tiene como 20 nombres. Un genio, mira. Cuando el Megatrash gira su basura, no sé, no me leí el manga. Ya, ahora sí, ustedes no lo van a creer, pero funaron a un jugador de Smash. Lo sé, esto nunca pasa. Sí, es muy raro esto. Ustedes están por presenciar algo único e inigualable en la vida. Luffy,
poné la imagen, la piba funó un chabón del Smash. Por si no sabías cuál es la imagen que tenías que poner. Sí, 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 ah, sí, está compijado esto. A ver, yo les voy a contar que mientras estábamos leyendo la funa, creo que estábamos el Mester, yo, el Horny y el Uncaman, que estábamos como, he visto mejores, adiós. Eso lo jugaré yo, pero necesito una voz de chica Elmo. ¿Dónde puedes encontrar una chica Elmo? A la a esta zona, de la noche. Ay, amigo, tremendo muro de texto. ¿Qué es esto? No, no, esto es una funa corta, boludo. Esto, ¿cómo se nota? No, mira, a ver, déjame juzgarlo por mí mismo. Tiene un lugar de foto perfil, opinión descartada. Voy a jugar de The Wild. Ay, mira el link tirando. Pero bueno, una Dime Phantom, por favor. Tweet de Loba. ¡Una a Croxis Phantom! ¡Terrible nombre de mierda! Alto nombre de Virgo, que vete. Vengo con una pena inmensa. Ah, de verdad, prendió la Switch el chupa verga, De verdad. Vengo con una pena inmensa. Redactar mi situación con Phantom. Terrible metal que hay de fondo. Sí, al que muchos quieren en esta comunidad. Mi supuesto pana. Yo lo quiero. Resultó ser una basura más. No. Intentaré ser lo más breve. El plan de mis vacaciones será pasar juntas entre Santiago y Rancagua. La junta del fin de se pasó increíble donde Darth. ¿Quién es Darth? No hubo ningún tipo de problema. El día domingo habíamos quedado en caer donde Phantom, junto a Gouch Perry. Una vez en su casa, comimos y no comimos películas. Y haciendo las 3 de la mañana, nos dormimos en una cama de 2 plazas los 3, porque no había otra opción. A la mañana siguiente, desperté. Y como vi que ambos dormían aún, intenté conciliar el sueño. ¡No! ¿Qué pasó, Jorri? ¿Qué pasó? ¡Dime! Vuelta, ¡al lebregue! ¡Al lado de Gouch Perry! Al rato, sentí que Phantom comenzó a tocar mi trasero. En ese momento, tuve una mezcla de sentimientos. Mientras intentaba entender qué pasaba, y el por qué no pude reaccionar. Al rato Phantom puso su mano en mi cintura. ¡No! Y comenzó a recorrer lentamente bajo mi ropa. ¿Qué pasó? Durante ese proceso, fui incapaz de reaccionar. Pero lloré en silencio, poniendo mi mano sobre Gouch Perry, rogando que despertara. Cuando Phantom llegó a mi pecho y recién pude darme la vuelta a preguntarle qué chucha estaba haciendo el perro culiao. Sus respuestas fueron en tono de voz, en un tono de voz. Que no era claro, ni tampoco sus palabras. En ese momento me levanté y Gouch Perry despertó. Al verme llorar, preguntó qué pasaba. No. Y Phantom reconoció lo que hice frente a él. Gracias, hermano. Intentó explicar o dar excusa, pero le dije que no lo hiciera. No. Yo solo quería irme de ahí. Me cambié, ordenamos todo con Gouch Perry y nos fuimos. Es una pena para mí tener que contar esto porque el Phantom lo quería mucho. Lo consideraba amigo y actué con él como lo hago con cualquiera de mis cercanos. Cariñosa y demostrativa. Cosas que al parecer él no entendió bien. Aún así, aunque yo diera señales de que justo de alguien, no es forma de que vengan y me agarren sin antes hablar de las cosas. Realmente lo que hizo no es la forma en ninguna situación. No es la forma. ¡Cállate, segundo! Con tal de decir, hijo de puta, ¿qué ha sucedido para que esto no ocurra con ninguna otra mujer dentro de la comunidad o que se haya relacionado con esta vil persona, hijo de mi puta? Bueno, es poco tarde porque ya pasó ya en la comunidad. Muchas veces. Qué fe, qué comida de mierda, la verdad, está llena de pelotudos, la concha eso. Puta madre, boludo. Estas cosas me enojan. Entonces, en esta resumen, cosa de verdad, el Guachiperri. Quiero escuchar un resumen, por favor. El ornitorrinco, Guachiperri, el ornitorrinco, la loba, Shakira y Danny Phantom se juntaron. Sí. Tuvieron que dormir juntos. Claro. Y Danny Phantom dijo: sí, esta es la mía. Y le intentó hacer el perrazo al inframundo. Y ella dijo: cochino degenerado. Sí. ¿Qué edad tenía la involucrada en este caso? No tengo la más puta idea. Juega Smash, así que debe tener como 8 años. Podrías tener... A ver... Smash, boludo, ¿qué edad tiene? No sabemos. Además, a ver, podría tener... No, en serio, es importante. Muy importante porque... Parker, la edad. Lo digo porque, mira, si... Está bien, lo que estaba comentando, lo poco y nada que entendí, por eso estoy pidiendo un resumen. Es que Juan intentó hacer su jugada, le salió como el pico, de hecho como un acosador de mierda. Pero, ¿cómo se llama? Dar señales negativas no es lo mismo que decir, oye, para, pues conche tu madre. O sea, no sé si me doy a entender.
Pero tampoco puedes decir, ay, ¿por qué no hiciste eso? En la situación en la que estaba, la piba bien no, dijo no, que no. No estoy justificando nada, solamente estoy intentando como de captar la mayor cantidad de antecedentes posible. Es como, de verdad, dar señales ambiguas respecto de tenerse, que también debe ser interpretada como tal, pero algo de jugar de Smash, no entienden señales. Sí, son más allá de bloquear wea o parrear wea. Los jugadores más no saben. No se pregunto qué edad tiene, porque si es menor, está cagadísimo este conche de su madre. De verdad que está cagadísimo. Porque ahí se entiende de por qué no puede frenar en seco a un acosador. Pero en el caso de que sea mayor y que no le diga, oye, conche de tu madre, detente, sigue estando mal, obviamente. Pero por la chucha, weón, también tiene un poco de actitud, weón. Es que esa es la cosa. Agarra el paquete y no me gusta, yo digo, weón, para la mierda, weón. Si es sea muy chica, por un lado, no le puedes pedir de que actúe de manera tan asertiva. A eso voy. Pero en segundo lugar, es una agravante. Estaréis viajando con weones desconocidos que más son de la comunidad de Smash, weón. Así que uno puede asumir de que está grande. No sabemos. No me sale. Igual en esa situación no sabrías cómo reaccionar. A ver. Todas las veces que he escuchado eso, literalmente es un ¿y por qué no le dijiste que parara? A eso voy, pues pregunto la edad que tiene. Es porque muy subjetivo eso. Porque uno puede pues decir, no, la weá no es fácil. Puede agravar la situación. La situación ya es mala, ya es grave, pero esta weá puede agravar incluso más la situación. Claro. Y por eso me interesa saber eso. Es que para mí solamente creo que hay dos situaciones. Bueno, tres, si lo agrandamos un poco más. Pero primero, si te toca a alguien en lugar delicado y a ti te agrada eso, siempre depende de la persona. ¿Te gusta eso? Qué rico sigue. ¿No te gusta eso? Oye, conchetumare, para la wea, conchetumare, pa. Y tercero ya sería como, es que no le puedo decir que no porque es mi jefe, yo soy la Nekita Kawaii Maid. Pero esas son cosas de relaciones políticas, económicas, lo que sea, po. Un momento. Aquí estaba hablando de tres personas se juntaron a, no sé, jugar Smash y qué sé yo, no me leía el manga. Lo acabo de leer, ¿verdad? Repito, por eso es importante saberlo, porque en el caso de que no sea una persona suficientemente madura como para decir chanta la moto, chiche fumare, hablaríamos derechamente de una violación, po, weón, desde el punto. Un saludo a todas las youtubers que en Radio Funa que están bastante maduras para su edad. Gracias. También está el testimonio del pibe. Mi mayor punto es que en este punto, gracias a este programa de mierda, estoy tan desensibilizado que es como. ¿Y por eso, abuelo, funó? Ahora veo. Está curado de espanto, güey. La buena le puso el puso en la pija y el güey dijo: ah, espérate, todavía no spoilé. ¡Tenemos una pauta! ¡Respeta la gente! Spoilemos, pero la imagen, uy, mira cómo está la carita. Uy, la carita, uy. No dije nada, concho, tu madre, no le vas color. Tengo entendido que es mayor de edad, no dice el gospel. Gracias por la data, te creo, porque eso es la única fuente. Pero igual, ¿quién mentiría? Gente, ¿quién mentiría en internet? Está bueno dejar en claro que, sea mayor de edad o no, cuando pasas en este momento, es una verga. Y cualquier tipo de cosa, ya sea algo mayor como lo que hemos visto, algo, o algo más, comillas, menor, comillas, como esto, sigue estando igual de mal y es un acto de mierda. Comillas. Ten en cuenta esto, no lo estamos riendo con eso. Estamos haciendo un humor de lado. ¿No? ¡El disclaimer! Listo. No estamos riendo de eso. Tírame la imagen que se llama Lo funaron por puto. No, estamos riendo de eso. Lo funaron por puto. Dale, eso. A ver. Cuando hablamos de la víctima, no es gracioso. Cuando hablo del funado, ahí sí me puedo reír. Ahí sí está. Hola, soy Cruces Phantom, o como recientemente me han dicho, el cochinote. El cochinote. Funa que me realizaron. Alguien va a hacer el honor y yo voy a hacer el buen funado. Oh, me acerco la. Yo lo digo, si querés. Buena, cabrón. Bueno, ¿lo lees vos o lo leo yo, Rey? Como quieras. Esa era la Infiria. Bueno, voy a leerlo como jugador de fútbol en una entrevista. Funa que me realizaron. Diré tres cosas sobre la situación de la funa que me hicieron. Primero que nada, voy a asumir mi responsabilidad como corresponde, porque sí, cometí el acto que se mencionó en ese podcast. No sabía que eres futbolista. Sin embargo, señalar que no le toqué los pechos, porque me detuve antes, pero eso da lo mismo. Asumo la culpa igual y asumo que mis acciones fueron incorrectas. Dos. Segundo,
¿Por qué ponía dos y después segundo? ¿Qué cosa? Ah, pero uno primero, no me preguntáis, weón. Quizás era un typo, acá no, acá fue a propósito. Quiero explicar el contexto en el que se produjo esa situación. No porque crea que sirve para excusarse, sino porque creo que hay cosas que son necesarias de saber para entender el panorama completo. Como lo que ya ha puesto esa noche. Exacto. Relataré sobre lo que ha pasado reiteradamente varios días. Ella fue extremadamente cariñosa conmigo. Bueno, lo fue o no lo fue, Pocochito, porque está entre comillas. Al punto de sobrepasar los abrazos, que quizás podrían considerarse algo normal en una amistad. Daré algunos ejemplos concretos de actos donde tampoco hubo consentimiento de mi parte, pero no importa porque soy impertuve, que me hicieron entrar en confusión sobre lo que estaba ocurriendo. Dos puntos. Ella no solo me abrazaba, sino que también frotó su parte trasera sobre mi parte delantera. Van a decir el potro del pene. Estando de pie y también sentado. Ya que ella se sentó sobre mí y se movía mientras lo estaba. En otra ocasión. No te rías, weón, en serio. ¿En serio, weón? ¿Por qué te estás riendo? Perdón. Esto es horrible. ¡Oh, no, hombre, lo funaron y te estás riendo! Esto es muy serio. Aquí no nos reímos de las situaciones. Gracias. También pasó que estando yo sentado, se pasó por encima mío, poniendo los pechos sobre mi cara. Y detalles similares del mismo estilo. Todas estas cosas no me parecieron actos de amistad, sino que de provocación. Y estoy mal al creerlo, entonces voy a ir a terapia y sanar mi forma de pensar y malentendidos que tengo. Pero jamás conocí ninguna relación de amistad que tuviera este tipo de tratos. Por eso me confundí. Y bueno, realmente esto lo sabe su novio y todos sus amigos lo ven como normal. Entonces, como dije, yo iré a terapia. Y si no, no voy a terapia. Y para terminar con este punto, diré que había suficiente gente presenciando todas esas cosas, así que asumiré que no lo va a negar. Ojo. Los que saben, saben, ¿eh? Aún los que saben, me conocen, saben cómo soy. No me conocen. Sabiendo, sigo siendo, asumiendo la culpa. Y solo quería que supiese en el. Ahora tenemos el contexto, ¿eh? Ahí le contesto. Tres. Finalmente. Manejo tercero. Responsabilidad. Me desligo directamente de la comunidad de Smash y la competencia por un largo tiempo y probablemente de forma indefinida. Porque obviamente no sería justo que siga participando en ello. Y además, porque ahora soy mal ejemplo, a seguir y no quiero eso. Dejar en claro que los actos sin consentimiento no son la forma correcta de actuar. Jamás creí que yo estaría haciendo eso. Y bueno, sé que probablemente mi palabra no sea tomada en cuenta y solo me puteen y desprecien. Sí. Pero quiero dejar en claro que yo sí asumo mi responsabilidad y que supieran la versión del otro lado. Ese chico se puso huevos, se intentó y la próxima se salió a la cancha. Tipo, todo lo que teníamos buena en la cancha y no resultó, pero bueno, hay que mirar para adelante, ¿no? Ahí quedó Brasil. Bueno, ¿entienden lo mal que hace jugar en Smash y ver mucho hentai? Sí, pero, que voy a decir, no hagan esta cosa, no jueguen en Smash. A mí me llama la atención que casi todas las funas que son de jugadores de Smash y casi todas las funas en general son por justamente que realizan como juntas presenciales de personas que socialmente son ineptas, weón. Sí. Y eso genera, aparte de malentendidos completos, genera incomodidades enormes que antes, yo diría que antes se hacía, pero como que nadie los publicaba como tal. Y el problema que ahora pasa es que realmente quedáis como, ya, son weones, no saben cómo chucha comunicarse socialmente, no saben. Están todos calientes. Acá hago un énfasis en los hombres porque somos todos extra calientes. Sí. Y cuando uno está extra caliente ante cualquier muestra de cariño, te ponís más caliente, pues, weón. Sí, no entiendes nada. Así que se presta mucho para este tipo de problemas culiados, pues, weón. Así que realmente no podría cometer un veredicto al respecto de qué está ocurriendo acá, como en la mayoría de los casos. Simplemente es como, weón, por favor, paren, por favor, deténganse. Deténganse, de verdad deténganse, dejen de hacer cualquier tipo de wea.
Saquen un contrato si es necesario, weón, como para decir, como la weá de South Park. Pon un contrato, fírmeme aquí que estáis de acuerdo y chao. Listo, se acabó esta mierda, por favor, pare esta funaculidad. Les comento una cosa, por si no saben, ¿vieron ese hentai donde de la nada el perro culiao toquetea? De la nada el perro culiao toquetea a la mina y la mina como que se resiste, pero en el fondo le gusta y al final le gusta y se la termina cogiendo como si fuera una trola de mierda. Bueno, eso en la vida real no siempre. No, a ver, no, porque el punto es, si bien eso en la vida real puede llegar a pasar, no sé, uno de cada 10.000 millones de casos, no te va a pasar a ti, guatón culiado, no eres el protagonista de un anime. Es que mira, está el juego de rol, está el juego de rol al respecto, pero eso pasa cuando ya tenía una relación formal. Cuando ya está establecido. Cuando ya hay un juego de rol que es respetable porque ya hay una relación consensuada al respecto. Cuando no está consensuado, la weá es delicada, por mano. Tú no podés llegar y hacer cualquier tipo de acercamiento, menos hoy en día, donde realmente tú sospechas de algo de verdad. Sé que va a sonar como combustible para incel para decir, oh, sí, las mujeres tienen poder en la weá. Weón, cierra los hocicos, culiado, y admite que no sabéis leer código. Y ella simplemente no te da luz verde, vos no hagáis nada. Así de simple. No. Si no hay luz verde, pues no hacer nada. No sabéis si es que la weá es luz verde o no, entonces no te metáis ahí, weón. ¿Qué tan difícil es, weón? Te lleváis pajeando toda tu vida, weón. Un día más, un día menos, no importa un pico ya. No, pues culiao, pero Sun Tzu en Arte de la Guerra dijo, el que la sigue, la consigue. Esa weá es combustible de acosadores, weón. Sí. Ah, pero no, escribí tu libro. Esa weá se aplica en la guerra, me decís que culiaron la guerra. Bueno, Sun Tzu en el Arte de la Guerra dijo, toda guerra está basada. La guerra fue que tenía ese hombre, Dios mío. Gracias, gente, me despertaste. Ay, chicos, Funa está muy aburrido. Está fome, Rayo. No, te vayas entonces. No te escucho, estoy jugando Breath of the Wild. Ya que estamos hablando de Smash. Métete esa funa en el orto, weón, la weá fome, weón. ¿Querí que hablar de algo pulento, weón, algo bacán? No. Esta weá tan risa. Me parece bien. Me parece bien, porque vamos a hablar de Nickelodeon. Ah, bueno, Dan Schneider, pedófilo culiao, produce ahí Carly Season 3, po, ya, po. Ya, ahora, dale. Tráete la Sam, tráetela, tráeme a Sam, dale, tráeme a Sam. En verdad querían de Sam, meter gente de live action ahí, puede ser, boludo. Sí. Sí. En ahí el juego donde, Mazer, ¿de qué estás hablando? Mazer. Nickelodeon All Star Smash. All Star Brawl. ¿Qué es eso? Puta, no sé. Yo no soy el que hace un montón de videos de Smash, boludo. Guancamán, por favor. Sí, bueno, Guancamán, ¿de qué está hablando el Mazer? No estoy entiendo una chota, decime que vos sí. Ya, te explico al tiro. Un día Nickelodeon dijo, ¿qué tal si hago un Smash pero con mis personajes? Ya, y le pidieron a esta empresa que hizo Slap City, ¿y qué es esto? ¿Qué coño es exactamente? Slap City, ¿no es un... City? Aquí, tipo, no, aquí déjame ayudarte, Wankaman. Yo he jugado Slap City, pero es un muy buen Smash para Steam, hermano. Descendo juego. Mismo sistema del Smash. Porcentaje así de daño tienen cada persona que tiene su buena habilidad para echar cagando a tu oponente. Misma wea. Same shit. Pero mucho más caricaturizado. Hablamos de Slap City. Y si me están diciendo que este juego culiado son de los mismos creadores, creo que va a calzar como anillo al dedo. Es que mi mayor problema es que. De verdad, mi mayor problema es que si yo quiero jugar Smash, juego Smash, bueno. Slap City es el del pato. Si algún día te hiciste el del pato, gracias Lucho Culiao, rico con la suscripción. El pescado pato musculoso, exactamente. El tema es que en PC lo puedes jugar, ¿no? Y aparte, el de Nickelodeon va a tener Rollback Collection. Smash tiene Rollback Collection. Y va a tener Waycatch. Peor, pues, weón. Sí, va a tener. ¿Por qué eso? ¿Por qué? A ver,
Pregunta en serio. Esponja culiao, te hace Wave Dash, te convea 0-100, te mata, bueno, y te hace T-Bar. Qué rico. Ya, mira, pregunta en serio. ¿Por qué Wave Dash, comillas, comillas, es una buena wea? Solo para que estos autistas culiados que no se vayan de mele jueguen el juego. Váyanse a la chucha. Exacto. Me encanta. Mira. Yo sé por qué, porque así tú puedes hacer Wave Dash, spamearlo mientras estáis con Nigel Thornberry y teniendo el micrófono activado diciendo SMASHING a cada rato, cada vez que haces un Wave Dash. Yo jugaría esa mierda. Sí. Todo el día. Ahora que lo pienso, dame un segundo, déjame ver si estoy siendo paranoico. Nickelodeon. Espera, esto era de ahí, ¿no? Drake y yo, no. Eso me da rabia, porque el hijo de puta lo funaron y existía la posibilidad de que estuvieran Drake y Josh acá. Y ahora no. Exacto. Ahora sí no puede estar Josh. No, bro. ¿Sabes con quién van a emparejar a Josh? Con Oprah. Con ¡Ay, sí! Hay una pregunta del chat que también me debo mencionar, sí. También y sumarme la respuesta que dice el señor Lato. Esto sí, en serio. ¿Qué web está literalmente moldeado por los dioses? Hermano, ese es Power Toastman de Ren Stimpy, weón. El hombre tostado en polvo. Te invito a ver su episodio y te vaya a enamorar del personaje, weón. El episodio en el que ayuda al presidente a bajarle el cierre. Ay, no, amigo. Solo un superhéroe. Pregunta seria. Si está Miranda Cos, bro, ¿va a haber una versión de iCarly y otra de Drake y Josh? Es que podría haber una de Drake y Josh, pero lo funaron a Drake. Pero ahora lo pueden cambiar y pueden poner a Kenan Nickel. Si llegan a poner a Drake y Josh y colocan a iCarly, puta que disfrutaría ocupar a Josh sacándole la conchetumare a Megan. Por fin la venganza. Voy a disfrutar caleta esa wea por todo cada puto episodio en que debía haber pasado eso. Ojalá. Exacto. Que estuviera aquel y tiene un modo donde se toma la cosa de naranja y gana como 5 de velocidad, weón. Especial. Ojalá que tengan Final Smash. Sí, pero ojalá. Sí, por favor. El logo de Nickelodeon por mucho tiempo fue una pata. Imagínate que en vez de Master Hand sea Master Fit. Master Foot. No, bien, deja tú. Luego la versión más poderosa, Crazy Foot. O esa mano del episodio de Bob Esponja que lo manda mañana. Esa buenísima. No, ¿era Hans? Hans. No, Hans. Ah, ahora lo entiendo. Salen dos que. Sale Master Fit y Crazy Fit. Se acercan al medio de la tapa y hacen ¡Bugiti! Y eso sí. Sí, eso, otra cosa, el trailer ya mostró un par de personajes ahí, Danny Phantom, Helga de Hey Arnold, Nigel Thornberry. Todavía faltan personajes por confirmar, pero ya estamos haciendo nuestras especulaciones. Bueno, el internet se llenó de memes relacionando Smash con personajes de Nickelodeon, es hermoso, weón. Es glorioso. Los tienen, ya, encantan. Ya tienen su Fire Emblem, que es el de Loud House, weón, es hermoso. Mal, boludo, 25.000 de... El Longhouse, qué hija de mil puta. Porque el Longhouse es lo personaje. Hermano, si ponen XJ9, me compro la wea del toque. Bueno, no, XJ9. Jenny, la robot de la familia de la de Best. Pongan a Jenny. Tiene que estar ahí. Si ponen a Jenny, ¿cómo la mayoría? Si ponen a XJ8. Usted nunca había hablado así, ¿cierto? No sé, que estaban las hermanas, pero no me acuerdo de cómo eran. Hay una que era gigante, eso todo lo que XJ8, que era la versión anterior, era gigante. Era esa la gigante, la 8. Super Hurtur. Y te hablaba como así. Sí. Ah, no sabía que te gustaban estas buenas cosas. Buenas noches, XJ9. Buenas noches, XJ. Ese era muy bueno, el de todas las hermanas de Jenny. Exacto, bueno, sí. Pero de verdad, estoy esperando que salga un próximo tráiler con más personajes y que haya un personaje de Rocket Power, directamente. Boludo, por favor, que sea Tito. Se me cayó el disco, ¿cierto? Hola, yuhu, señor Twitch. Ya, me aburrí, editar canal, nos vamos a Brasil. No, pues yo no quería, po. Hay mucho corona ahí, pero nos vamos para Brasil, perrito. Me encanta, no se me cae el stream, se me cae Discord. Guardar, Discord español, por favor. Discord, no me vaya esto.
Yo, que soy usuario... No. Ahí está. Ya tenían antecedentes de estar en 3D como Bob Esponja. Pero hay otros que... Ya, bueno, todo lo que dijeron en 5 minutos, díganlo de nuevo. ¿Qué? Ah, ¿se cayó en serio? Porque se cayó. Por eso. Bueno, que se cayó. Yo tengo que ponerlo de fuera de aquí. Es cierto, hablaron bueno, del crack y se me fue la mierda todo, weón. Bueno, te estoy cuidando. De nuevo, la puta que los parió. Estamos hablando de que el Danny Phantom se ve como el orto. Sí. Se ve como el orto. Bueno, se nota que no lo hacen con cariño porque el Butch Cartman era un villano en la comunidad mundial, weón. Tiene sentido. Pero Danny Phantom sigue siendo Danny Phantom, boludo. Adiós. No sé quién se fue. ¡La vaca! ¡Noooo! ¡No! ¡No! Pero lo mejor es que hayan agregado personajes como Nigel Tom Berry, boludo. ¿Qué hace ese señor? ¿Qué hace ese señor ahí? Encima en el primer tráiler. ¿Qué hace? A mí me encanta cómo dijeron, representante de los Rugrats. Raptar. Sí. Obvio. Sí, a ver, no vaya a poner a Guaguas peleando, pues bueno. A ver, podrías llegar a estirarlo un poco y poner a las versiones adolescentes. Pero es que a nadie le gustó las versiones adolescentes. ¡Yo no soy un A nadie le gustó las versiones adolescentes. A mí sí, pero yo no pensé. Lo brillo que es ver a tu hijo jugando y que vos esponja sacando la concha y tomar una guagua, weón. Tenía la magia, pero bueno. Muchas gracias, vos esponja. Okay, imagínate jugar con tu hijo que ocupe vos esponja y te saque la chucha. Boludo, bueno, no importa qué jugué, te sacan la mierda igual. Ah, esponja, culia barata. Nada le gana, bobo, esponja. Me acordé, había un video, me acuerdo de un weón que en los juegos actuales como que le ganó a su papá. Y su papá picado le dijo, ya conche tu madre, juguemos una wea old school. Y saca el Street Fighter Turbo, una wea así. Te sacan la mierda, pendejo culia, te sacan la chucha. Y le saca la chucha. Le saca la mierda, es mala. En la vida real, pues, weón. Claro, le saca la mierda y después se empiezan a jugar. Sale el logo de Catman y le pegó un combo en los hijos. Y después se pusieron a jugar. No. A ver, Diego igual dice: una caca la versión. ¡Puta, se está moviendo! La versión crecida de Rugrats, pero yo conozco gente que legítimamente disfrutó mucho esa serie. Porque era un pendejo, weón, no cuenta. Pero es que, no era mala, pero era de esos refritos que nadie quería. Como todas esas weas de, Scooby-Doo, pero cabros chicos. Pero bebé, esta wea, pero bebé, esta wea, pero cabros chicos. Esta wea, pero con eso, Scrappy culeo, chupa el pico, weón, nadie te quiere, te moriste en Miami, weón. ¿Sabes cuál es el mal? Eres los Rugrats, pero crecidos. Mira, acá voy a ver un poco dolente de nostalgia, pero yo legítimamente disfrutaba un cachorro llamado Scooby-Doo, porque era como sí, era más bueno. Pero más divertido. Era más caricaturesco. A mí no me gustaba. Sí, no se tomaba en serio, esa es la gracia. Antes no me dijo chismas. Igual. Hablando de series de Scooby-Doo que no se tomaban en serio, que hay de nuevo Scooby-Doo es la mejor, weón. Ah, buenísimo, buenísimo. Aparte de la intro, el capítulo muy bueno. Sí. Con el capítulo de los Digimon. De hecho, mira, ahora que estamos hablando de series de Nickelodeon, había una que hay hasta gente considera que fue infravalorada por la cantidad de cariño que tenían dentro de dos, que no sé si alguna vez la vieron en su momento, se llamaba Ginger, que era de la mina pelirroja. Ah, sí, sí, sí. Ah, qué mal me caía esa Ginger, de puta. Que tiene el mismo, casi el mismo arte que la mierda esta de los Tom Berry. Sí, ese mismo estudio. Pero esa weá tenía harto cariño por el hecho de que tenía. Le hacía mucho cuidado al desarrollo de cada uno de los personajes, en especial al protagonista. Y había detalles, por ejemplo, de. ¿Detalles de qué? ¿Detalles de qué, por favor? ¿Detalles de qué? Como cualquiera. ¿Detalles de qué? No, la misma ropa todos los días. A ver, pero una vez por semana sí. Una vez por semana sí, igual. Mira, cuando vayas al colegio y vos te bañáis, weón, y tenís más bien a la weá de no ocupar uniforme, se cambió de ropa, weón. Y ese es un detalle culiado que pasaba por alto, pero al mismo tiempo igual llamaba la atención de vez en cuando. Pero murió de nuevo. No, pero se entiende la idea. Detalles como que no iba al colegio con la misma ropa. ¿Detalles de qué? Poné la parada, Floppy, por favor. Dejala parada. No, se está parada. Está parada, Reina, ¿no? Parada, Reina. Ay, ¿qué eres? ¿Por qué se le rompe el Discord al único de los 6 que streamea? Es uno sobre 6. Sí, ¿por qué se le rompe, Wolfgang?
Sí, debe no ser porque estoy streameando. No lo sé, weón. Mira, cuando, oye, cuando subáis esta weá a YouTube, creo que coloqué el episodio como... ¿Episodio de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Dime de qué, weón? ¿De qué? ¿Dime de qué, weón? ¿Dime de qué? ¿De qué? ¿Qué episodio de mierda, weón? Ahora, volviendo al tema de los personajes del juego, por lo menos lo que es el box art del juego ya confirma que van a estar, obviamente, Aang y Korra. Esos culeos van a salir y van a romper el puto juego. Mira, por ahí hay, anda por un leak por ahí que de un weón que probó la beta del juego y el weón más roto es el hombre tostado en polvo. Mentira, weón. El más roto era Sim. Yo de verdad me alinearía a Sim porque pareciera que todo el roster es el que puede spamear mejor. Fuera de joda, ¿vieron? Creo que fue el Hunter el que lo envió, el grab de Patricio en el aire. El GIF, no, el canal temporal. Canal temporal, sí, sí, sí. Lo vieron, amigos, todo. Cualquier cosa. Te agarra en el aire de... montón de pixeles, ¿qué es eso? No, pero igual dicen, según el leak, de que Patricio no es tan bueno como aparece en el trailer. No, y tiene sentido bueno. Porque los trailers generalmente lo hacen para inflar la wea, así que no creo. Ahora, hablando de nuevo, hablando del juego directamente, que el roster de los personajes lo eligió la propia empresa. No lo escogió Nickelodeon. O sea, Nickelodeon te dice, bueno, sí, pero no. Ah, sí, querían poner una weona de una sitcom que su trama es que le cae desechos nucleares y se puede transformar en un charquito de agua. Esa weona la recuerdo, weón. Yo tampoco la recordaba y tuve que googlearla y fue como yo. Nick sacó muchos live action que eran buenos. Algunos eran rarísimos, como un weón. Ned. Un isekai. ¡Ay, Ned, amigo! Pero Ned es buenísimo. Ned es buenísimo. A Cookie. Por favor, que pongan a Cookie. Que pongan a Cookie. A Cookie, boludo. No. ¿Te acuerdas que hay un capítulo en que juegan a los quemados y Cookie se hace como Darth Vader? Se sí, como sí, un sí. Como negro. Ese Cookie, por favor. La Mar Infinia, buena Infinia, boludo. La más fitness, obviamente, Mode. Le rompe el corto a todos. Estamos a un mes de un hijo, hermano. Gracias. A un mes de lejos. Si se portan bien, hacemos un emote del Infinia para el canal. ¿Te imaginas que el Radio personaje que incluyan para Ned no sea Ned, sino el manual en sí? O sea, el cuaderno culiado. Lo que abre, sale bien. El capítulo, sale un uppercut del profesor, no sé, weas raras. No, quick, cabeza que sea de coco, weón, como launcher. Que sea el menú de combo. El menú de combo. Honestamente, si me diera la opción de elegir qué personaje de Ned pondría en el juego, sería Cookie. Sí, sí. Cookie puede imprimir por el hoyo. Ya con esa weá me deja bastante en claro que puede hacer la agua que quiera. A ver, ¿qué personajes podrían ser? Cookie, el mordisco y tal vez el que tiene el power level más alto, Chuchu. ¡No! No, también estaba el profesor que creo que era como escocés, el de la madera, que siempre se cortaba la mano. Gente, olvidamos a alguien muy obvio, la comadreja. ¡La comadreja! ¡La comadreja! ¿Pero quién? Tendría que ir con el conserje. ¿Eso? Sí, vos tendrías que ir con el conserje. Porque te quiero recordar que en el último capítulo todos los profesores se unen y meten una retroexcavadora para poder sacar a la comadreja. Y al final lo dejan ahí porque tenía familia. Era buenísimo. No, si no está el pibe que siempre estaba girando la pelota de básquet. Todo el día, no paraba de girar esa pelota. Ese efecto me parece que había alguien arriba teniéndole la pelota, pero bonito. Encima, las interacciones de la mina, ¿cómo se llama la mina del caster principal? Mouse. Las interacciones de Mouse con el chat de la pelota de verdad eran: parece que tienes un problema en la playa. Esto no es la playa, es una bañera. Pero es que a mí siempre me mata esta escena de: a ver, ¿crees que podríamos salir? ¡Oh, claro! ¡Y ya estamos afuera! Seth culiao es un chat que tú no podías odiar en la serie, weón. No, no porque puede. Porque era terrible chat, pero era terrible tela, weón. No era ese culiao, era estúpido. Era la figura más popular de la cagada de serie. Era salvajemente ahueonado. Pero jamás tuvo una mala intención en toda la serie, weón. El culero es súper tela, weón. Vos te acercabas y el weón le dio un consejo y dentro de tu inocencia te daba el mejor consejo que te podía dar. No te podía caer mal ese culiao, weón. Y todos tuvimos un compañero así alguna vez, weón.
Buen personaje ese concha. Era el Arnold de Ned. El que es solo Estela. ¿Era Bimbo el nombre? ¿Sí? ¿Era Bimbo? ¿Quién? ¿Bimbo qué? Era Seth. El arquetipo de cuando... Jimbo. Jimbo. No, pero tiene que ser retrabado, creo. O como bueno, arquetipo. Sí, la lo, estaba, era deportista. Mira, bueno, era deportista. Música, no, pero no estaba retrabado. Era el buen más popular de la escuela. Ese es el punto. Siempre estaba weando con la bola. Era Doug, que estaba rodeado de minas. Que le decían, ¡ah, que no parecía el chabón! Y se lo sacaba la mano. Y no parecía porque estaba rodeado de minas. ¡No parecía! ¡Ay, me acuerdo del personaje! El más roto del universo de Arnold, el señor Smith. ¿Cuál era el señor Smith, perdón? El señor Smith era un inquilino del edificio donde vivía Arnold, po. Pero el problema... ¿Ya? Hay un episodio dedicado a él donde un culiao como de la CIA le da a Arnold un paquete y dijo: paquete para el señor Smith, puedes entregárselo en secreto. ¡Ah, el misterioso! El misterioso. Entonces, cada vez que le cobraban, por ejemplo, lo veía una cámara, salió un computador y le imprimieron un papel así. El weón nunca se mostró. Y todos decían: ya, este weón, ¿por qué no se muestra? ¿Qué será este weón? Y al final todos pelean para ver qué había en el paquete y era una foto de. Era una foto de todos los buenos cenando, porque decía: mi familia. Y todo así como: ¿verdad, señor Smith? Ese episodio era muy bueno. Arnold era muy bueno. De hecho, gracias a la serie culia de Arnold, me di cuenta de que lo que más quiero en la vida es ser dueño de un edificio culia de inquilinos como ese. Para conocerlos a todos y cobrarles un huevo. Y vivir en el techo. No los cobraría tanto, pero sería entretenido porque al final, si tú no podís viajar mucho, podís traer los viajes a tu pieza. Es como tener un hostal. Cada hueón tiene su historia. Y su historia al final, de una forma u otra, te enseña o te educa de con las experiencias que haya traído a dicha persona. Y Arnold, por lo mismo, era un weón tan pulento porque el culiao convivió desde muy chico con gente así, por todo tipo de gente. Y aparte que tenía la mejor puta pieza de la historia, pues weón, ¿para qué con cosas? Sí. ¿Quién no quiere tener esa pieza? A ver, era la mejor pieza hasta que te daba el sol todo el día en la cama, conchetumel. Bueno, te despertás y no va, pues weón. ¿Qué hay que hacerle? Ya, despertarse no va, pero te despertás junto con el sol, pues weón, como corresponde. La película de Arnold fue el final, ¿no? Nunca la vi, boludo. No, la de la jungla, la sí. La jungla, sí. ¿No es la que tiene que salvar el barrio? Esa fue la última hasta que después dijeron, pues regresa Arnold y no sé cuánto, para darle un cierre a la historia y no sé cuánto. Es de que no sabía que existía. La otra, la de que tienen que salvar el pozo, de estar HD. Tiene es como el salto que tiene Inazuma cuando hace la película contra... Esa es la que vi yo, la de sí. En ese momento que se mandó la gran Hinata, ¿no? Es que yo te amo, Arnold sopea. Ah, y Arnold le dice: eso explica tanto, puta la weá. Estás diciendo Dino Pumón y hermano Dino Pumón el Kike Morandé, weón. ¿Para qué lo querían en Smash? Weón, ¿para cuándo capa Mike en el juego, por favor? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Gente, sonatiza, boludo, ¿no, Juanca? Sí, a Snap de Sonatiza, por favor. Me tengo una skin roja. Sonatiza, chabón. A mí me gustaba, boludo. De hecho, yo en su época, 2015, 2014, en verdad estaba loco diciendo: ¿dónde mierda encuentran los capítulos de la puta madre? No, en su época yo tenía una tizazona. ¿Alguien vio la serie del pibe que tenía... Del pibe, como... nada más. Era el mismo malo, creo que se llama Doug. ¿Doug? ¿Una cosa así? Doug. ¿Eh? Sí, lo recuerdo porque nunca me gustó. Ah, yo lo recuerdo porque voy a en el Nostalgia Critic con ese personaje. También, no quería decirlo. Yo lo voy a decir. No, mira, no, Doug no puede entrar porque el Wolf lo compró Disney sí, hace un Disney, tiempo atrás. Y le hicieron una película y lo mataron. Y no era tan buena como la primera. ¿Y Rocco? ¿Y de Rocco nadie habla? Rocco tiene que entrar. Sí, de alguna forma. Sacaron una película. Sí. Sí, pues la película está. Donde se burla del siglo XXI. Así que tiene mucho sentido, tipo, que saquen a cosas. ¿Qué nah, deja tú. Mira, no. Si van a elegir personajes por memes, ¿dónde está Otis de la granja? Sí. Ah, no. Sí. Dale. Yo no lo conozco como Otis, lo conozco como, ¡ah, mi pichula! De hecho, ya tienen el trailer, güey. Me estás güeyando.
No, me refiero a que ya tienen cómo hacer el trailer, pues. Hay un momento en el que Otis revisa el correo. Man, I feel great. I mean nothing, but nothing with anything like this. Y ponían la música de Smash. Pero ya. Acá viene la mejor, gente. Estoy diciendo uno. La hermana de Britney Spears. Por favor. Ay, ¡oh, conche tu madre! Era... Yo en su época decía, no, esta wea de maricón igual a la, pero era un gusto culposo porque yo la, me encantaba, boludo. Porque estaba rica, me dice Tila, porque estaba rica. Aparte, si no es por esa serie y no es porque lo mencioné ahora, había olvidado por completo que Britney tiene una hermana, weón. ¿Viste? Sí. Y es la que hacía a Zoe, ese youtuber. La que hacía a Zoe, profesor, ese youtuber. De hecho, en esta serie debutó, ¿cómo se llama la trola esta que ahora es cantante? Ariana Grande, ¿puede ser? Sí. Esa. Ahí en ese entonces estaba chico. Joder, qué respetable. O sea, sigue chico de la buena de nena. Entonces, es sin ofender. No, pero, miren, Gibby. Bueno, Gibby tiene que salir. Y mira, tiene que poner a Spencer. Que poner... Es que pueden ponerlo como al loco Steve. Hermano, pueden ponerlo como Spencer, como el loco Steve, o ambos. O como Poppy. Pongan al puto actor y que haga las dos weas, listo. No me terminó de gustar, boludo. Como el puto Shoes. Mira, su voz es Spencer, así que lo vamos a tener de una forma u otra. Sí. Estoy seguro que lo único que hizo Top Poppy fue generar el porno de la compañera gata. Nada más. Yep. ¿Quién? Lamentablemente lo hizo. Ya, Top Poppy, ya, sí. La serie que... del creador de los primeros más vivos, que era un perro. Lo voy a decir. ¿Saben qué serie me hizo literalmente no volver a ver Nickelodeon? Cuidado. Mike TV. ¿Cuál era Mike TV? Mike TV era buenísimo. No me la aguantaba, boludo. Es que mira, lo que yo comparo Mike TV es como Tío Grampa. Es como esa serie oculta tan random que tú decís. Ya, ¿qué andas? Estoy seguro que lo hizo el mismo weón. Fuera huevo, que creo que lo hizo la misma persona. No sé, a mí no me... Lo intenté ver, amigo, lo intenté. No pude, no me terminó de gustar. Igual que Fanboy y Chum Chum. Eso tienen que aparecer en el juego porque ahí va a ser el como Smash, pero genial, awesome. Ellas son weas muy nuevas, weón. Yo estaba pensando en weas que no hablamos. Ya para mí, no sé tremendo, en qué año deberían detenerse como para decir, bueno, acá están los clásicos, la gente que va a poner la guita. No, pero es que mira, lo que más va a decidir quién va a ser y quién no es si son memes y luego qué tanto la gente lo recuerda. A dos pero que metieron a dos de ¿cómo se llama esta mierda? De Loudhouse, que no sé Loudhouse. Qué es esto, que creo que está nuevo. Pero es la gótica y es el protagonista, así que mucho. Yo no te voy a mentir, Loudhouse es como la weá que menos he visto porque menos soporto. Me hace miedo. Yo no conozco nada de eso, pero me dijeron la premisa y lo primero que pensé de tener mucho porno. Sí. ¿Cuál es la premisa? Increíble. Es un harem. Ya antes que lo preguntes, Fluffy, no es buen porno. Por supuesto. Viendo porno. Premisa. Dice que no se pueden prestar para tener buen porno. La premisa. Es una casa muy grande con un pibe y 7 hermanas. Listo. Son 10. Va a ser 10 hermanas. Tu monito es chico cualquiera. Pero en mi caso. Lo mejor de ¿cómo se llama esa weá de Chum Chum? ¿Cómo se llama el otro? Porque lo único que me está saliendo es... Emboy. Cum. Lo único bueno no era el virgo de la tienda, sino que era el otro weón, que era el gordo de las historietas cómicas. Ah, el Raitor. El Megawatt dice en Loudhouse, la serie donde el creador lo echaron por abusar de menores. Hermano, cierto, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿En serio? ¿Van 4 veces ya? Pero bueno, pero si está entonces Loudhouse que esté Drake y Josh, ya fue, weón. Sí, es que están eso que tendré que yo. No, bueno, eso. Mira, ya, ahora sí. ¿Quieres que hable de verdad un personaje que quiero de verdad, weón? Bueno, el tigre. El tigre, las aventuras de Manny Rivera. Sí, amigo. Tiene exactamente lo que me dijo. De hecho, el creador No, a mí me gusta mucho el papá, weón. El papá también. La familia entera es buenísima.
Tiene el chiste de que es un peleador, justamente. En vez de, no sé, una esponja, un pibe de que peliblanco, chabón, tiene la forma de pelear. El mismo te está hecho ya. El White Panther y el Power Lobo. Muy curiosa con respecto a la serie del Tigre, que el hecho de que. Básicamente, cuando yo soy muy adicto a ver animaciones. Yo creo que ustedes lo saben porque me gusta animar guas cuando tengo tiempo. Y por ahí me veo caricaturas porque es como, a ver cómo está animada esta wea. Y me pasó con el Tigre, que cuando vi el trailer fue como, ¿qué esta wea? Esta serie culiada no se ve tan interesante como creo. Vi un episodio, me lo jalé todo. Cada vez que lo vi en la tele era Must Watch. Porque la wea era chistosísima, hermano. Y aparte que dentro de lo chistoso que era la cagada de serie, el personaje del Tigre en sí tenía el medio peso sobre su hombro, po, weón. Porque el culiao de verdad era un weón neutral. Iba esa weá de la generación de un héroe, un villano. Un héroe, un villano. El weón se llevaba bien con su abuelo, que era un villano culiao. Y se llevaba bien con su papá, que era un héroe. Así que el weón tenía constantemente esa weá de soy un villano, soy un héroe. Soy un villano, soy un héroe. Todo hecho, el tiempo. ¿Tú cachaste esa weá del final, cierto? No vi el final. El final fue, dijeron, bueno, dado a que vamos a terminar la serie, ustedes eligen si va a ser un héroe o un villano. Exacto. Y antes que lo pregunten, animaron los dos finales. Se animaron los dos. Oh, ya, la hueá que tengo cariño, hermano. Porque a mí me mata cuando presentas a la mamá y le dicen, no la puedes poner en situaciones peligrosas. Y tú decís, ya, ¿por qué? Y era porque ella también era un héroe. Sí, pero era una heroína. Que se tenía mucho. Se saltaba mucho. Se iba muy a la mierda. Empezaba a derrotar villanos diestra y siniestra. Y tipo, no le paraba a nadie. Tipo, tenía la adrenalina a tope. Y en verdad tenía que pararla. Mira. Y obviamente. A ella también. Una cosa que igual quiero destacar al Tigre es su opening. Ah, buenísimo. Buenísimo con las trompetas y todo, weón. Muy mexicano, como me gusta. El que hizo esa serie después hizo El Libro de la Vida, que esa película está animada de una manera tan... Sí, es muy bonito. ¡Ay, sí! ¿Por qué Coco es más popular? Porque Disney. Porque Disney. Historia de Disney. Gracias a Disney. A mí me gustó porque mi ship terminó siendo canon al final. ¿Qué? ¿De qué hablamos? De ah, hablando de Naruto. Ah, yo pensé que estaba hablando de Coco y fue como... Mani. No soy el creador de Naruto. Ahora sí. Listo. Che, pará, ¿me puedes contar por qué mierda? La otra vez tiraste lo de que el creador de Nagatoro había hecho Nagatoro más piola porque su ship se había confirmado y no sé qué, y no contaste nada más. ¿Qué ship? ¿Qué pasó? Qué curioso que cuando el creador de Nagatoro empezó a hacer todo más tranquilo con justamente su manga de Nagatoro, fue en el momento en que se canonizó que Naruto y Hinata quedaron juntos. Y el chabón, en esa misma semana en que salió ese chabón dijo, no saben lo feliz que me siento, la puta madre. No, me estás jodiendo. El creador de Nagatoro es un pelotudo. Pero los doujins que hace... Yo pensé que ibas a hablar de los doujins, no sé, de NTR y Hinata. Pero bueno, eso también. ¿Qué? Eso después. Bueno, no, si hay uno bueno, pásalo, después del programa. Doujin de Hinata para todos, ¡hurra! ¡Hurra! Volviendo al Nickelodeon. Aquí está mencionando el Adem que está volviendo a Timmy Turner, pero es que el buen sería muy roto. Así que por eso. Ahí está. No, una versión roto que me gustaría para Smash, para de Timmy Turner sería el de cuando Crocker se vuelve malvado y Timmy usa todos los regalos que le hicieron por el día número 1000 de esto. Ahí cuando se pone la capucha, se tiene el espejo, tiene no sé qué mierda en todo. Está súper equipado. Tiene las flechas de Cupido, tiene los huevos del conejo de Pascua. El Link, literalmente. Básicamente. Hemos hablado de el GOAT de Nickelodeon, Jimmy Neutron, El papá de Jimmy Neutron tiene que estar. Tengo el modelo listo, dale color, se eligió el modelo completo del siguiente personaje que viene de Jimmy Neutron. El siguiente personaje de Jimmy Neutron, Tito from Rocket Power. Tito. Ay, se fue a la mierda eso.
Hermano, poní Ultra Lord Carl o el papá de Jimmy. Elegí. Sí. O los dos. El papá de Jimmy. Espérate, me hiciste recordar uno de mis chistes favoritos de Jimmy Neutron. Aquí voy a hacer que firme al lado de la firma de Santa Claus y mi papá. ¡Oye, un momento! ¡Oh, weón! Tengo una imagen con, del liqueo del Final Smash de Bob Esponja, weón. ¡Ay, no! ¡Compadre, eh! ¡No! ¡Bro, hermano! Sí. Bueno, sí. Barbilla roja, sí. Ya que, mira, metieron al hombre tostado en polvo, tienen que meter otro superhéroe. Ahí sí que tiene que estar Barbilla Roja, Crash Neura o Gatoman. Gatoman. ¿Cuándo ponen a Jumbo Jumbo? Tengo la imagen del Final Smash de Timmy Turner. Transformas en Drake Bell, por favor. Por favor. Ah, no, casi. Porque sea esa. Yo todavía me río de la wea de una foto de la película de la granja, que es como están peleando un puñetazo y la wea dice: POV, estás a punto de perder Grand Finals. Buenísimo. Ah, ese. Bueno, pensé que iba a poner el de Cosmo y Wanda. Cosmo, Wanda, deseo ser Drake Bell. Envejeció tanto. Ya, pero a ver, Dora la exploradora está rotísima, weón. Tiene la ayuda del jugador. Del público. Boludo, no, el de las pistas de Blue. Con Blue. Ah, y Blue. Con Blue. Sí, con Blue. Mira, fuera de meme, están diciendo que dentro del el box art del juego también está Dora, pero el diseño de la película. ¿Cuál es el diseño de la película? Live action. Sí. La de. ¿What? La película. Ahí está el Grand Final. Buenísimo. Ah, sí, ya que el pit no obligó al... Se tapa demasiado. Si llega por ahí más de Sim, tiene que ser el profesor Membrana. Sí o sí. Tiene que ser él. A ver. ¿El profesor Membrana o el conde Vampy Choco? A ver, obviamente tiene que meter a... ¿Qué sabes de Vampy Choco? Señor, póngase en la fila con los demás. No, espera, Floppy, de hecho, te voy a pasar al tiro. ¡Qué rica papa! ¡Papa fue tan mala! ¡Oh, es la emisora del hombre pollo! ¡Soy el pollo! ¡Gas, lámeme, soy delicioso! No, es que intento dibujar un cerdito. Ya, Profi, ahí te dejé la imagen. Te eligió el DLC del juego. Por favor, pon esa imagen. El eligió los personajes DLC. A mí todavía me mata esta escena de Sim de... ¿Qué? ¿Alguien de su llamaría a su propia especie con olor a cerdo? Oye, no seas así con el niño cerdo. Y se va llorando. Se mira por la ventana. Se va volando. Ahí están confirmadísimos los DLCs de Smash. Tenemos a Timmy Turner, Rocco, George, Appa y... ¿Billet? ¿Billet? No, de nuevo. Esto es culpa de Horny, recuérdalo. Ahí le va. Timmy sí podría estar en... Es que es muy refachera, boludo. Pero no podría ser ganar. Es mal, porque está contra las reglas. ¿Y ahí por qué lo ponen? En vez de a Timmy, weón, ponen a Jorgen Von Strangle. La más fuerte del mundo mágico. Jorgen Disco, por favor. ¡Ay, Disco! Está este capítulo en donde hace que aparezca y está en una clase de cocina. Me encanta. Ay, la escena de... Perdón, no pensé que la peste negra mataría a toda Europa, pensé que era un grupo de banda. ¿Mal pensado, Benke? ¿Mal pensado, Benke? Pensé que la peste negra era una banda. No pensé que mataría a toda Europa. Me acordé del episodio donde decía que toda la vida fuera una película de acción y tiene una de mis líneas favoritas. Pásame la mantequilla, este mensaje es autorizado en 5. Boludo, todas las películas de los padrinos mágicos serán buenísimas.
todas. Sí. La del musical. A mí no me gusta cuando cantan en las películas, pero el musical de los Padrinos Mágicos es buenísimo. Y la de cuando Crocker se apodera del mundo también es muy buena. Tan buenísimo. Ah, el Cosmo trabadísimo porque vio a los videos de. No, esperar en 5 segundos. El mejor video de ejercicio, weón. Lo vio el Turbo Step, boludo. ¡Wow! ¡Piña Moriño! ¡Pum! 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 ¡Patarátara! ¡Pum! Ese es como el super de Skullomania. Vaya, qué pectorales. Ah, sí, deberías ver glúteos y muslos en 5 segundos. A ver, ¿podemos acordar entonces que los Padrinos Mágicos oficialmente la línea de tiempo terminaron el episodio de la tele? En la película. Sí. Porque sería como el final perfecto. Y después como, no, pero sigue dando plata. Démosle más cosas. Ah, después, bueno, agregamos un perro. Timmy se va a la mierda, como que había deseado extender su vida por 10.000 años, una wea así era. Una wea así, no sé. 50 años. A ver, mira. Un deseo secreto, según tengo entendido, que es como el único episodio relevante de esa temporada de mierda, en que el weón pidió un deseo en el que nadie se dejara de envejecer todo el mundo durante 50 años. Y después pidió el deseo de que nadie se acuerde de ese deseo, pues, y esa weá es un delito. ¿El buen estaqueó deseo sin reglas? ¿Cómo eso? No, el buen le pidió a Cosmo, creo, a que Cosmo. Nadie más necesitaba durante 50 años, y luego deseó de que nadie se acordara de ese deseo, pero que se siguiera cumpliendo. Eso quiere decir que las reglas eran más que nada un warning, que si te cachaban nomás, no podía... Que no se podía. Cosmo y Wanda que decían están contra la regla y ellos sacaban la regla. No, era un warning porque siempre mostraban de que intentaban hacer la wea, no podían y no funcionaba. Y decían, bueno, que es en contra de las reglas. Sí. Pensé que dijiste cirugía plástica. Tienen tantos superpoderes que son inmunes a nuestra magia. ¿Qué quiere? Oh, eso es claro. Ay, no, mi papá. Mira, papá y su mamá eran buenísimos. Sí, buenísimos. Y yo un balde de agua. Pero yo creo que lo más mejor, sí, lo más mejor va a ser si meten DLCs. Si meten DLCs, estos van a ser los mejores personajes. Sí, porque los van a meter al hombre sin pantalones de la vaca del pedido. Bueno, así con jugar la huevo. Por favor, este juego se va a salir para PC, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Todavía no lo confirman. Todavía no lo confirman. El mega wea nos tal, mandó pero... el Final Smash del papá de Jimmy. Es el You're Going To The Shadowrun. Sí. Ay, el episodio de cuando eran superhéroes, weón. Nadie habló de Don Cangrejo. A mí me hace mucha gracia Don Cangrejo porque simplemente porque podrían hacer memes de ¡ah, ah, 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 ah! Me comí un steel del papá de Jimmy y ahora me voy a comer un combo Zero to Death. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Presente como calamardo? De hecho, si entra Don Cangrejo podemos ver el poder de sus grandes tenazas carnosas. Adelante se hablaron sobre CatDog. La verdad es que bueno, sería muy turbio. Está en el boxer. ¿En serio? Yep. Era como tipo Pyra en Mitra que apretas down B y cambia. Tipo se da vuelta en este caso. Y mira, tiene una habilidad distinta. El campamento de Lalo es de Cartoon Network, weón. Sí, no quiero saber. Pero es que entre el creador de Rocco. Y el plot twist del final se suponía que el one que lo mandaba, no me acuerdo cómo se llama, pero que era un Alce. ¿Sí? Ese weón se había robado la identidad de Heffer y que Heffer en realidad era el que tenía que mandarlo en el campamento. ¿Qué? Sí, weón. Al final aparece Heffer todo rapado. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Disculpe. ¿Cómo dice? La contra el mismo universo. Sí. ¿Por qué de la nada las series terminan de formas turbias o cosas raras? Porque es la oportunidad de cerrar, pues. Sí. Por ejemplo, este es el último capítulo de Radio Funa. Sí. Bueno, chicos, nos vamos. Y esta es la sorpresa. En realidad, a todos nos gustan las VTubers. ¡Tan, tan, tan! Ay, boludo, me hiciste acordar ese. Cuando
Jimmy va al futuro y se da cuenta que Cindy está casado con Cindy y dice ¡no! Y se van a comerciales. Y después regresan y sigue gritando. Y ¡no! Carl dice, wow, 5 minutos con 30 segundos, asombroso. Gracias por tanto. Sorry, cuando rompen el cuarto muro, weón. Esos meta jokes son muy buenos. De verdad, esos meta jokes son buenísimos. Estaba el especial donde los pañeros mágicos y Jimmy Neutron se juntaban. No había como más de uno. Sí, había varios, sabía. Sí. La hora de poderosa de Jimmy Timmy. Y para que no fuera muy raro, hicieron de que uno pasara a ser 2D y el otro 3D también. Y se hizo más raro porque ver a Timmy en 3D me provocó pesadilla. A ver, no a ver. Fue más raro que Drake Bell siendo Timmy Turner. Cosmo Wanda, deseo que dropeen los cargos. No puede Timmy, está contra las reglas. No, el punto es, claro, uno pensaba que el Smash de Nickelodeon iba a ser ya un meme, un juego. Iba a ser un juego para los chicos y después dijeron que no, que sea un meme. Así que yo quiero ver a Sam con su calcetín con mantequilla. ¿Cómo? Hay un capítulo en donde muestra que, no me acuerdo a quién chucha le va a pegar, pero va y pone un calcetín, saca un calcetín, lo llena de mantequilla y empieza a girarlo. ¡Ah! ¡Oh, tremenda arma! Ah, te das cuenta que ese chiste ya no, es tan gracioso pensando quién hizo la serie. ¡Patas! A ver, el chiste es que es un pa' pegar. Pero hecho a mano. ¡Patas! ¿Pero dónde colocas los calcetines normalmente? ¿Tú estás sobrepensando para que sea un chiste de patas, weón? No. Sí. Lo lamento, pero el contexto de la historia, de la serie, de todo lo que sabemos antes, arruinó cualquier chiste que un boludo que qué guapo con los pies. Lo siento. Sí, todo. Esa escena donde se están pintando las uñas y los dedos tenían caritas, sí. Esa sí, parte es obvio. Muy es obvio. Ahora es muy turbio. Esa parte en la que le dijo a los fans para un evento de que mandaran fotos de sus patas con un hashtag. Turbio. Esa parte donde. Muchas escenas parecidas. Por cierto, ¿nos puede mandar una foto de sus tetos? No, de eso, a mí me gusta el culo, ¿qué quiere que le diga? Soy un hombre refinado. No, mira que el tetón te va a mandar su foto de su... ¡Ay! ¡Conchetumare! Cabrón, por favor. Para pegarle a los negritos, ya, con ese comentario nos vamos, cabrón, se está poniendo muy pasado. Sí, bueno. Está poniendo muy barato. No pueden decir yo sería, mi mamá me revisa el teléfono. Bueno. Ya está, es Rey Colmen. ¡Vamos! Váyanse a la mierda, espero que les haya gustado este episodio de Radio Funa. ¿Esto es Radio Funa? Espérate, tenía que hacer algo al final, lo tenía escrito aquí una vez que terminemos. ¡Sígame en Twitter! ¡Que me quedo pegado, Iván! ¡Ahí va la Twitter! ¡No, weón! Tenemos que raidear a Juli 3P para que nos putee como a Nimu. Ojalá, weón. Juli 3P chupa el pico, weón. Espera que en tu cuidado, weón. Ojalá no raidear a Nimu. Dame, Fana. Tírame beef en Twitter, por favor. ¡Tírame beef! Chano, vamos hermano, ya hagan el voice acting. Viste, es muy buen arma contundente, un calcetín con un ladrillo, weón. A ver, para mí sí. Fue le tiró un pie el boce con chetumadre en el tweet, básicamente. Bueno, ¿nos vamos? No. Venga, Lendy, gente. Ya corté. Es que la oportunidad es muy buena. Ya nos vamos, no. Gracias, Firia. Mis amigos saben cómo soy en realidad. Podría acosar. Ya cae, señora, se me chispoteó, perdón.